dar. Primero voy a saludar a la ministra Jimena Aguilera. Gracias por estar acá, el subsecretario de redes asistenciales. Y la jefa de división jurídica del ministerio y el asesor que estuvo la vez anterior, legislativo. Vamos a dar cuenta de la secretaría. Tiene la se ha recibido una excusa de Viera Sierra Alta, mediante la cual señala que no expondrá ante la comisión, que era una de las personas invitadas. Una comunicación del Comité de Demócratas y Partido Social Cristiano, mediante el cual informa el reemplazo del diputado Miguel Ángel Calisto por la diputada Francesca Muñoz para la sesión de hoy. Una comunicación del Comité Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independientes, mediante el cual informa el reemplazo de la diputada Lorena Pizarro por la diputada Ana María Gasmuri por la sesión de hoy. Un oficio de la ministra de Salud, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre el número de niñas, niños y adolescentes que reciben o recibieron terapias hormonales para la transición de género. Un oficio de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual hace presente e informa que las señoras Blanca Borges y Carolina Jorquera son quienes asistirán por la biblioteca a las sesiones de la comisión y asesorarán en la comisión cuando esto se les requiere. Y una solicitud del diputado Melo a fin que se invite a exponer al dirigente de Móvil, señor Rolando Jiménez, así como también solicita que pueda hacer ingreso como oyente a la comisión. Bueno, se le va a tener presente la invitación en el dictado. ¿Cómo? La persona que nos vino dijo que fue la que lo dijimos ya, eso es como el sí, como lo dijimos en la primera sesión, ya finalizaron las facultades. Cuando alguien dice que esta excusa lo vamos a reemplazar para no ir perdiendo tiempo en las comisiones. Bueno, se ha dado cuenta de, por parte de la señora secretaria, hay un testimonio que no quiso estar presente y se fue reemplazado a petición también de lo que es las personas que lo habían solicitado para mantener el equilibrio, digamos, en las opiniones. Y además la secretaria tiene la facultad para ello, que se le otorgamos para reemplazar y que fue citado y notificado también la citación. La presidenta tiene la facultad usted la ejerce en la manera, en lo práctico, en lo operativo. Sí. Así es que muchas gracias. Y tenemos ahí en la cuenta donde se solicita también estar como oyente, Rodrigo Jiménez, que está ahí presente, como oyente. Sí. Está en la sala. Como oyente, porque voy, el punto es que piden que se invite y eso lo vamos a ver después. Vamos a ver de acuerdo al calendario que tenemos ya previamente determinado, de acuerdo a todas las opiniones que queremos escuchar. Así es que vamos a dar inicio entonces a la sesión con la primera parte, que es de las 12:30, 12:36 ya, hasta 13:30 con la señora ministra de Salud, en lo que teníamos un oficio donde le hicimos llegar oficialmente que ustedes respondieron con algunas inquietudes o preguntas que no fueron resueltas en la sesión anterior y que queríamos que quedaran por escrito desde el ministerio, porque sin perjuicio que queda todo acá también registrado en el acta, y para después dar el lugar a las consultas de los parlamentarios y parlamentarias. Por lo tanto, le pediría, ministra, que usted trae una presentación que es en relación al oficio, pero también a cosas que quedaron pendientes anteriormente, que probablemente se van a volver a reiterar acá. Y como queremos optimizar el tiempo, lo que le pediría, bueno, como siempre, lamentablemente los tiempos son los tiempos, hacer lo más sucinta posible la presentación, por lo cual va a quedar en nuestro poder, para poder también después generar entonces las preguntas y respuestas que ojalá sean resuelta, digamos, durante esta hora que tenemos, que esperamos sea lo más productiva posible. Así que tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias, presidenta. Saludar a los parlamentarios asistentes y a todas las personas que están asistiendo a esta sesión en forma presencial y virtual. Bueno, el objetivo de esta presentación es dar respuesta a las consultas que quedaron inconclusas la semana pasada. Siguiente, por favor. Me parece importante reiterar que el tema que trata esta comisión genera controversia y debate y que es complejo y delicado y por lo tanto requiere empatía, comprensión
y un enfoque basado en evidencia científica, que es lo que hemos tratado de hacer como Ministerio de Salud, y enfatizar que la prioridad en la actuación de este ministerio es salvaguardar la salud y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes, así como garantizar su derecho a la identidad de género, que fue consagrado por ley, y procurar que aquellos que manifiestan disforia de género o género no conforme o demanden acompañamiento reciban el apoyo y la atención que ellos necesiten y procuren. Y que todas las decisiones que nosotros desarrollamos como Ministerio de Salud se tratan de fundar en la mejor evidencia científica. Siguiente, por favor. También quisiera, antes de entrar en los temas específicos de consulta, aclarar algunos aspectos que generan confusión y que tratamos de aclarar la semana pasada. En primer lugar, señalar que el Ministerio de Salud no cuenta con ningún programa o lineamiento o recomendación orientada a la realización de cirugías de cambio de género, ni a la prescripción de terapia hormonal en niños, niñas y adolescentes con disforia de género o género no conforme, que lo habíamos dicho la semana pasada, pero lo reiteramos. Enfatizar que el programa de acompañamiento a la identidad de género no incluye tratamiento hormonal ni cirugías y que es de carácter promocional y preventivo y nace del mandato legal que emanó de este mismo Congreso. Y que el programa de apoyo a la identidad de género busca garantizar el derecho a la identidad de género de las personas y procura que aquellos que manifiesten disforia de género o género no conforme o demanden acompañamiento reciban apoyo. Siguiente. Bueno, ahora vamos a tratar de responder preguntas relacionadas con dos temas específicos. Una sobre el tema del programa de acompañamiento de identidad de género que ustedes preguntaron respecto a distribución de edades de personas, etcétera, y acompañamiento, y otras consultas sobre hormonoterapia. Siguiente. Sobre el programa de acompañamiento de la identidad de género que expusimos ba con bastante detalle la semana pasada. Recordar que nace en el contexto de las obligaciones que el Estado debe realizar después de la publicación de la Ley 21.120 del 2018, que instruye que un reglamento regula las acciones mínimas que deben contener los programas de acompañamiento, que fue tomado razón con fecha 26 de agosto del 2019, dicho reglamento, y se publicó el 29 del mismo mes, es decir, esto en el gobierno anterior, siendo ministro el señor Alfredo Moreno Charme de Desarrollo Social y el doctor Emilio Santelices en Salud, y que no ha tenido modificaciones desde su publicación. Que según este mandato, como ya se dijo, el programa de acompañamiento es de acompañamiento y entrega una orientación profesional multidisciplinaria de asesoramiento psicológico y de trabajadores sociales para el fortalecimiento de herramientas y recursos personales con este carácter promocional y preventivo. Que estas acciones se pueden desarrollar directamente en cada niño, niño o adolescente, en su familia o en el contexto educativo o comunitario. Es decir, que el acompañamiento no es exclusivamente dirigido al niño, niña y adolescente, sino que también a su familia y entorno. Que es un programa de acceso a todos los usuarios del servicio de salud pública y se entrega en forma regular durante el tiempo que sea necesario. Que las acciones del programa son realizadas por esta dupla psicosocial, integradas por profesionales psicólogos y trabajadores sociales, que no incluye la prescripción de hormonoterapia para bloqueo puberal o género afirmativa, ni la indicación de cirugías. Las condiciones para el ingreso del programa son que el acceso es voluntario, como ahí aparece. Ningún niño, niña o adolescente ingresará si muestra oposición al mismo y siempre se requiere su manifestación de voluntad. Debe quedar por escrito en un formulario correspondiente adaptado al rango etario del niño y debe ser informada al representante legal lo que debe ser registrado en la ficha. Como ya se informó en la sesión previa, el reglamento señala que no se necesita el consentimiento del representante legal y más adelante vamos a ahondar en ese aspecto. Y se incentiva la participación de una persona adulta perteneciente a la familia para que participe en el programa. Dentro del programa de acompañamiento. Este programa de acompañamiento tiene tres fases: el ingreso y elaboración del plan de cuidado, la implementación del plan de cuidado y la evaluación final del plan de cuidado. Siguiente. Siguiente, por favor. Sí. Con respecto a las preguntas que hicieron sobre las características de los niños que han ingresado al programa de acompañamiento, nosotros informamos la semana pasada que este programa se ha terminado de completar la contratación de las duplas este año y que tiene un sistema de registro que todavía no es el registro formal a través del registro mensual estandarizado, así que hemos hecho consulta respecto a las personas que están incorporadas y que ese registro se va a formalizar a partir del 2025 en el sistema estadístico habitual del Ministerio. Y con esos datos son los que nosotros estamos informando acá. Con respecto a la edad de los niños, el 98% tiene entre 10 y 17 años. El 60% tiene entre 15 y 17 años y 38 entre los 10 y 14 años.
Solo el 2% aproximadamente tiene menos de 10 años, con dos niños, niñas y adolescentes entre 3 y 4 años, que era una de las consultas que ustedes hacían. El 99% asiste acompañado con un adulto, un 88% con sus padres o tutor legal, un 11% con un adulto significativo y un 1% sin adulto, aproximadamente, que son entre una veintena y treintena de niños, donde 25 de esos que asisten solos tienen entre 15 y 17 años. 5 son menores de 15 años y no hay menores de 10 años que asistan sin compañías de adultos. Con respecto a de dónde provienen los niños del programa de acompañamiento a la identidad de género, el 75% de los niños fueron derivados desde un establecimiento de salud, el 42% desde la atención primaria y 33% derivados de otras especialidades del mismo establecimiento. Recordemos que el PAI está asentado en hospitales, entonces puede ir alguien a un especialista en el mismo hospital, otro especialista en el área pediátrica, y haberlo derivado desde ahí. Eso es el 33%. El 42% provienen de la APS. El 8% entró por consulta espontánea. El 7% llegó a través de establecimientos educacionales, que también era una pregunta de ustedes. 6% fueron derivados desde tribunales de familia o sistemas judiciales, y el 4% a través de organizaciones civiles, y había un 1% de otras vías. Siguiente, por favor. También se hicieron preguntas respecto a denuncias, reclamos o disconformidades con el alcance o desarrollo del programa de acompañamiento por parte de los padres o tutores legales de los niños. Nosotros estuvimos, ¿se acuerdan que quedamos? Nosotros asumimos el compromiso de preguntar a la Oficina de Información y Reclamos si habían reclamos respecto al programa mismo. Estamos hablando del programa, después vamos a hablar del tema de las hormonas que no son parte del programa. Entre el 1 de enero y el 14 de agosto del 2024 se recibieron 8 ingresos de reclamo y sugerencia en relación con el PAI. En realidad, 3 tenían relación con demora a la atención, 3 eran felicitaciones y 1 era por la necesidad de incorporar el nombre social en la mensajería enviada por el programa. Y hubo un caso de los 8 y que fue por un reclamo por falta de acogida a un profesional específico. O sea que en el fondo no consideraron muy acogedor al profesional que los atendió. No hubo otro, no, por lo menos no tenemos registro de otros reclamos. Después, sobre la manifestación de voluntad para ingresar al programa de acompañamiento de identidad de género, que es otra pregunta que se hizo acá, es necesario recordar de que esta tiene un carácter voluntario. Solo puede otorgarse en la medida que sea solicitado por el niño, niña y adolescente de acuerdo a su grado de madurez o su familia. Que se requerirá el consentimiento de cada uno de los sujetos de atención en forma separada, que no se aplicará a niños, niñas y adolescentes que se opongan al programa, y que la voluntad deberá ser informada a su representante legal. Si el niño, niña o adolescente tuviera más de un representante local, solo se informará al que dicho niño, niña o adolescente señale. Destacar que en el proceso de información de este programa se recomienda sensibilizar al entorno familiar para que se incorpore al programa. Igualmente, es fundamental distinguir que la excepción en materia de consentimiento del PAI no alcanza a otras atenciones de salud. Recordemos que aquí, a diferencia de las otras atenciones de salud, fue consagrado que el niño tenga que dar su consentimiento y que se le debe informar a los padres, pero en toda otra atención de salud, y hay algunas excepciones a ello que las vamos a detallar, se requiere el consentimiento de los padres, como es, por ejemplo, la administración de hormonoterapia o la realización de cirugía. Y esas requieren consentimiento conforme a la regla general establecida en la ley 20.584, sin perjuicio del derecho del niño a ser informado y oído respecto a sus atenciones de salud. Siguiente. Reconoce el artículo 13 primero del Pero, pídame la palabra. Solo entender. Lo único que yo le pido es que usted tiene que poner el micrófono para que. Gracias, Irene. Disculpe, muy breve. Lo que pasa es que para entender bien su lámina. Sobre lo mismo. Sí, es sobre. Gracias, Presidenta. Muy breve. Solo que dice reglamento del artículo 16, inciso primero del 2019. ¿Qué es eso? ¿Eso No, es? no, del país. Es el reglamento del país. Pero eso no tiene artículo 26. ¿No? No, no. No, pues la ley es la Pero el ley reglamento no tiene artículo de identidad 26. de género. Pero el artículo no tiene el reglamento no tiene artículo 26. Sí, artículo 13. Entonces, ¿qué es? Los asesores están aclarando que el artículo 26 de la ley mandata a la elaboración del reglamento. Por eso, como usted cita acá, solo para entender, dice el reglamento del artículo 26 se refiere a la ley de de identidad de identidad. género. Ya, es que dijo el reglamento, por eso la Ah, pregunta. No, perdón. y no decía aquí nada. Gracias. Bien, ahí está. Reglamento del artículo 26, sí. Siguiente, por favor. Claro que dijo como. Ya. Pero que se crea el reglamento. Sí.
Bueno, continúo. De lo anterior se extrae que eventualmente pudieran participar del programa solo los padres o solo el niño, niña y adolescente, si el entorno familiar no desea participar. Como vimos nosotros ya en la estadística, la mayoría, la gran mayoría está acompañada por adultos. Lo anterior, esta disposición especial particular de este programa es consistente con el reconocimiento de la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes presentes en distintos cuerpos legales, en este caso con el artículo 5, letra F de la ley 21.120, todo niño, niña y adolescente puede ejercer sus derechos por sí mismo en consonancia con la evolución de sus facultades, su edad y madurez. El rol del padre, madre, representante legal o cuidador en este aspecto es prestarle orientación y dirección en el ejercicio de sus derechos. De esta forma se pondera el deber del Estado de proteger la salud, el libre e igualitario acceso a prestaciones de salud de todas las personas, incluidos niños, niñas y adolescentes. Eso es el artículo 19, número 9, inciso primero y segundo de la Constitución. Y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, artículo 19, número 10, inciso tercero de la Constitución. Hay que reconocer que hay otros ámbitos en salud en los que se ha reconocido en base a la autonomía. ¿Puedo terminar el punto? Ya. Porque hay otros dos elementos relacionados donde se ha reconocido esta autonomía, que es la ley 20.418, que es sobre materias de regulación de la fertilidad del Ministerio de Salud, normas nacionales de regulación de la fertilidad que establecen que en materia de anticoncepción los y las menores de 18 años tienen derecho a recibir anticoncepción sin restricción de edad, y también la ley 21.030 que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, que precisa que tratándose de una niña menor de 14 años, además de su voluntad, la interrupción del embarazo deberá contar con la autorización de su representante legal o de uno de ellos a elección de la niña si tuviera más de uno. Y a falta de autorización, entendiendo por tal la negación del representante legal, o si este no es sabido, la niña asistida por un integrante del equipo de salud podrá solicitar la intervención del juez para que constate la ocurrencia de la causal. Entonces, lo que quiero enfatizar antes de dar la palabra es que esta situación es solamente para el programa de acompañamiento a la identidad de género y no cubre la hormonoterapia o las cirugías que sí requieren el consentimiento de los padres. Eso es lo que queríamos aclarar. Tiene la palabra sobre el punto, insisto, porque para que concluya la presentación la ministra. Señora presidenta, sobre el punto. ¿Dónde en la ley queda establecido que una menor de edad de 8 años, la ley de autonomía progresiva, un menor de 8 años podría tomar una decisión respecto de su género, o de 3 años, dado que estamos hablando de lo que fueron las indicaciones presentadas por el Ejecutivo? ¿Dónde en esta norma, en la ley a la cual ustedes se están refiriendo, se permite a menores entrar en estos programas por decisión propia y sin que exista el consentimiento de los padres? Muchísimas gracias. Gracias, diputado Kaiser. Sí, presidente, yo como participé en la Comisión Mixta de la Ley de Identidad de Género y la conozco de cerca, pensando además que ahí la distinción que hace la ley en ningún caso crea una categoría especial respecto de lo que hoy día en la legislación general se llaman los infantes, sino que crea la categoría de los mayores de 14, 18 para los efectos del ejercicio de ciertos derechos y los mayores de edad. No hace ninguna categorización especial. Entonces, ¿por qué este programa, que deriva de un artículo genérico, crea una categoría jurídica especial, además excepcional en la legislación civil en general? Porque usted comprenderá que los menores de 14 años en nuestra legislación solo pueden actuar representados. Nunca actúan por su propia voluntad. Sí. Bueno, gracias, ministra. Gracias. Y bueno, eso es lo que planteé yo en la primera sesión, que ahí tengo una contradicción muy importante y vital respecto a precisamente esta voluntariedad cuando no tiene la madurez ni la facultad para decidir, digamos, porque por algo existe el representante legal que jurídicamente son los padres y debiesen, a mi juicio, ya lo dijimos, debiesen darle siempre ellos el consentimiento. Este programa dice que el programa escribe que la voluntariedad debe ser del niño o niña adolescente, sin perjuicio que se le informe a los padres. Ahí creo que, bueno, a mi opinión es lo que debería cambiarse, digamos, a propósito de esta comisión. Pero le doy la palabra para que pueda referirse al tema y continuar con la... Bueno, nosotros, como ustedes solicitaron un análisis más en derecho de este tema, justamente eso es lo que estamos tratando de manifestar. Esto tiene relación con el reconocimiento a la autonomía progresiva y esto está establecido y aprobado en el reglamento, que incluso fue aprobado antes de que asumiéramos nosotros, yo misma, en el cargo. Y por lo tanto, lo que yo he querido aclarar es que estas disposiciones
si bien son para el programa de acompañamiento a la identidad de género, no tienen que, relación con las intervenciones que se consideran invasivas para los niños, niñas y adolescentes, donde predomina la regla general. Y si le parece, le podría pedir a la jefa de la división jurídica que diera una explicación más detallada del aspecto legal, si quiere al final y terminamos con las consultas, sí, o ahora mismo, como usted prefiere. No, yo prefiero que concluya y después dejamos tiempo, sí, al final, por eso, y lo vamos a hacer ahora con cada tres preguntas para que no es muy largo juntar todas las preguntas de los diputados. Ya. Así que puede continuar. Gracias. Sí. Siguiente, por favor. Con respecto a las personas jurídicas que intervienen en el programa de acompañamiento, que también está en el oficio, la acreditación de las personas jurídicas sin fines de lucro que pueden ejecutar el programa fue asignada por ley al Ministerio de Desarrollo Social. Entonces no está bajo el ámbito de este ministerio, que solo tenemos conocimiento de esta materia a través de los registros públicos. Nosotros hemos constatado que existe una organización acreditada, la Fundación Juntos Contigo, que tiene una resolución exenta número 50, y eso lo contestamos por el oficio. Se indica que el nombre del representante legal aparece identificado en el oficio, que se le acredita para otorgar acompañamiento profesional a niños, niñas y adolescentes y sus familias, y si la unidad de atención está en la comuna de Ñuñoa. Dado que esa acreditación es realizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, no tenemos más antecedentes al respecto. En el sistema público, en cambio, el país se encuentra inserto en los centros ambulatorios de especialidad, esto es en los centros que están adosados a los hospitales, en 37 establecimientos hospitalarios de los 29 servicios de salud del país. Siguiente. Con respecto a las medidas que también consultaron, que se adoptan en caso de retirar al niño de esta política pública, como se indica tanto en el reglamento como en las recomendaciones para la implementación de los programas y las orientaciones técnicas, la participación de los niños, niñas y adolescentes es totalmente voluntaria, por lo que no existen restricciones para el ingreso o egreso del programa. En caso de que exista oposición del padre o madre a la continuidad del programa, se podrá continuar con la voluntad del niño, niña y adolescente, sin perjuicio de lo cual se recomienda la sensibilización del entorno familiar. Siguiente. Después de esta pregunta que también apareció sobre el riesgo de la pérdida del cuidado personal del hijo o hija si el padre, madre o cuidador se opone a que ingresen al programa de acompañamiento. La decisión sobre el cuidado personal de los hijos no depende, por cierto, del programa de acompañamiento de la identidad de género. Según el artículo 74 de la ley 19.968 que crea los tribunales de familia, dispone que la medida de separación de sus padres solo se aplicará en caso que ello sea estrictamente necesario para salvaguardar los derechos y siempre que no exista otra más adecuada, por ello es una medida de último ratio. Existen una serie de medidas que se pudieran aplicar que implican no alterar el cuidado personal. Siguiente, la siguiente pregunta está muy relacionada con esto, que es la información sobre el número de denuncias y judicializaciones hacia los padres por no respetar la decisión de los niños, niñas y adolescentes para participar del PAI. Nosotros entendemos que las consultas son solicitudes de las medidas de protección de los derechos de un niño, niña y adolescente, y en este caso sería por su derecho a identidad. El procedimiento para aplicar medidas de protección consta en la ley 19.968 que crea los tribunales de familia, como ya se mencionó, y se adoptan en un procedimiento desformalizado, que se puede iniciar de oficio a requerimiento de cualquier persona que tenga interés en ello. Además, se suma la reserva de las causas de la familia, que hace imposible identificar dentro del universo total de los requerimientos de medidas de protección ingresados a los tribunales cuáles corresponden a una vulneración o amenaza al derecho a la identidad de género. La división jurídica, que me acompaña la jefa, no ha tomado conocimiento de judicialización hacia los padres en el marco del programa de acompañamiento, toda vez que para acceder a la ficha de información el ministerio debería ser parte de una causa de estas características como demandante o demandado. También podría tomar conocimiento si el tribunal lo requiriera por un informe sobre algún punto de interés sobre la materia, lo que no ha sucedido. Sin perjuicio, dado, al igual que los otros procedimientos que hicimos para tratar de consultar, de indagar sobre las consultas que ustedes nos hicieran, la división jurídica realizó una consulta a la Secretaría Técnica de Equidad de Género preguntando si existe un levantamiento de la Corte Suprema de las medidas de protección dictadas en razón de la amenaza o vulneración del derecho a la identidad de género de algún niño, niña o adolescente, consulta que todavía no tenemos respuesta. Cuando tengamos respuesta se los vamos a informar. Por otro lado, nosotros tratamos de hacer indagaciones a través de los encargados de los programas de acompañamiento de identidad de género en los servicios de salud. Y ahí nos informaron que hay poco más de una docena de solicitudes por medidas de protección de vulneración de derechos, pero son por causales distintas y habituales de vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes, como son violencia, acoso sexual, etcétera.
abuso sexual, y solamente se identificó una en la que puede estar que estaría asociada a la participación de un niño, niña y adolescente en el programa. De todas maneras, estas cifras nosotros vamos a esperar la respuesta de los tribunales para dar una información más fidedigna. Siguiente. Ahora entramos al tema de la hormonoterapia, sobre los efectos adversos de las terapias hormonales y cirugías de cambio de género. Bueno, nosotros insistimos una vez más que nosotros no tenemos ningún programa, alineamiento o recomendación orientada a la realización de cirugías de cambio de género ni la prescripción de terapias hormonales a niños, niñas y adolescentes con disforia de género o género no conforme. Tratar de que se diferencie lo que es el programa de acompañamiento. Sin embargo, con el fin de dar respuesta, a pesar de que no es un programa ministerial, nosotros tratamos de revisar los principales efectos adversos que aparecen en la literatura. Entiendo que después van a citar ustedes a especialistas y también al Instituto de Salud Pública, que puede abundar también en esta materia. Como informáramos la semana pasada, todos los medicamentos pueden tener efectos adversos y esos pueden variar en gravedad, se debe tener en cuenta que el hecho de presentar un evento adverso relacionado al consumo de medicamentos no implica necesariamente que exista una relación causal comprobada, ni que la aparición de dicho evento en el contexto haya sido provocada directamente por el fármaco en cuestión. La forma en que un medicamento afecta al individuo depende de factores como la dosis, la duración del tratamiento y la salud general del paciente. Por ello es fundamental que los médicos hagan una evaluación del balance entre el riesgo y el beneficio de cada uno de los tratamientos y tenga el consenso del plan terapéutico con el paciente, asegurándose que los beneficios superen los riesgos potenciales. Y en eso, siguiente, tratamos de explicar un poco de dónde provienen los efectos adversos de los medicamentos, que lo explicamos ligeramente la vez pasada, y distintas fases en los estudios de medicamentos, desde la fase de descubrimiento y desarrollo preclínico, la fase 1, que se hace en estudios en humanos sanos, donde se ve la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética, y ahí se identifican los efectos adversos más comunes y la dosis máxima tolerada. Después viene la fase 2, en estudios en pacientes con enfermedad o condición objetivo para evaluar la eficacia y seguridad del medicamento. Se identifican efectos adversos más raros y se evalúa la relación riesgo-beneficio. En la fase 3 se realizan estudios a un gran número de pacientes para confirmar la eficacia y seguridad del medicamento. Se identifican efectos adversos raros y se evalúa la seguridad a largo plazo. Normalmente en esa fase es donde se aprueban los medicamentos. Y después viene la fase 4, que es la post-comercialización, para monitorear la seguridad y eficacia en la población general. Se identifican efectos adversos raros y se evalúa la seguridad a largo plazo, que es lo que se llama la farmacovigilancia, que en el caso de la autoridad sanitaria nuestra está radicado en el Instituto de Salud Pública. Siguiente. No, al final, diputado, al final, para que pueda concluirse. Ya, entonces sobre los efectos de la hormonoterapia, el Departamento de la Evaluación de Tecnología Sanitaria y Salud, basado en evidencia, realizó un informe de la efectividad sobre el uso de la hormona en adolescentes a través de una búsqueda sistemática en la literatura. Esto se entrega con mayor detalle en las respuestas de los oficios. En este se evaluaron los efectos y beneficios de los análogos de estos bloqueadores de la pubertad, estradiol o testosterona, en niños, niñas y adolescentes con disforia de género, concluyendo que existe mucha incertidumbre, tanto por los beneficios y los daños del uso de la terapia hormonal. La certeza de la evidencia es extremadamente baja, ya que proviene de estudios muy pequeños con un alto riesgo de sesgo y que además muestran resultados variables. Los principales resultados de la revisión fueron los siguientes: que existen beneficios respecto a la salud mental, que en algunos estudios se observó un beneficio pequeño en disminuir los efectos de suicidalidad, que considera desde la ideación suicida hasta cometer el acto de quitarse la vida, y depresión, que entre los efectos adversos para la calidad de vida y densidad mineral ósea no se observó un impacto significativo, a pesar de que aparece entre los efectos adversos mencionados incluso en los folletos de los medicamentos. Respecto a la fertilidad, podría existir un potencial daño, sin embargo, el número de personas en que se midió este desenlace fue pequeño y hubo variabilidad en las etapas de Tanner en que se recolectaron las muestras. Las etapas de Tanner son cómo se clasifica el traspaso desde la infancia hasta la pubertad completa, o sea, todas las etapas de la pubertad, y que los efectos adversos de la terapia hormonal más comúnmente reportados en los estudios fueron más bien los leves: cefalea, acné, aumento del apetito, cambios de humor y reacciones locales. Siguiente, por favor. Pues respecto a este tema, también se preguntó sobre la consulta que hizo el diputado Kaiser la semana pasada sobre el estudio de la FDA del 2016, que era de los efectos adversos específicos de la triptorelina, que era el Cross Discipline Team Leader Review del Triptodur FDA del 2016. Y ese estudio en cuestión, el informe, fue utilizado en la aprobación del medicamento Triptodur por parte de la FDA.
En los Estados Unidos, como ustedes saben, para obtener la autorización de comercialización deben presentar una solicitud a la FDA para un nuevo medicamento. Según lo informado por el Instituto de Salud Pública, a quien les pedimos un informe sobre este tema, la triptorelina presentó la solicitud de nuevo fármaco, la 2437, en la que se propone como nueva indicación de 22,5 miligramos polvo liofilizado para suspensión el tratamiento de niños mayores de 2 años con pubertad precoz central, que es la indicación para la cual fue creado. En el informe de evaluación se comunica que en el periodo de postcomercialización se reportaron convulsiones, depresión y labilidad emocional en pacientes con pubertad precoz central que reciben tratamiento con agonistas de GnRH. La conclusión de esta información es que la causalidad no podía ser descartada completamente y que podía deberse al incremento transitorio o a las fluctuaciones de los niveles de hormona gonadotrofina. Asimismo, instruyó a los solicitantes que deben llevar a cabo farmacovigilancia reforzada para los eventos de depresión y suicidio por 5 años. El equipo de evaluadores, no obstante, recomendó aprobar la nueva indicación, puesto que los datos aportados por el solicitante suministraban suficiente información como para concluir que los beneficios de usar el producto en el tratamiento de pubertad precoz central superaban los riesgos asociados al medicamento. El informe señalaba que los riesgos recientemente identificados asociados a los otros agonistas, como son depresión, labilidad emocional y convulsiones, tenían una incidencia baja y su relación causal no pudo ser bien establecida. En particular, en respecto a los informes de ideación y comportamiento suicida, autolesiones o depresión en pacientes con pubertad precoz central tratados con el medicamento, se sugiere la conveniencia y la instauración de un programa mejorado de farmacovigilancia para su monitoreo. Pero en ningún caso se sugirió que estos reportes pudieran ser motivo para la no aprobación, que finalmente se aprobó, ni tampoco para una contraindicación. En relación a la sistematización en materia de reacciones adversas y los medicamentos que las pueden provocar, es escasa y en constante cambio. Por ejemplo, el concepto de depresión aparece descrito para 93 medicamentos o grupos de medicamentos, entre ellos algunos tan extensos como la benzodiazepina, los antagonistas de receptores beta, inhibidores que se usan, por ejemplo, mucho en el ámbito de la cardiología, inhibidores de la anhidrasa carbónica, en glucósidos cardíacos, en derivados del ergot como la ergotamina, las fluoroquinolonas, en anticonceptivos hormonales, en interferones, en inhibidores de la monoaminoxidasa, en neurolépticos, en agonistas receptores opioides, además de muchos compuestos individuales como aciclovir, amiodarona, escitinibina, ginseng, griosulfulvina, ibuprofeno, lansoprazol, metildopa, ranitidina, tamoxifeno, teofilina y varios otros. Por eso, el hecho de que aparezca un evento adverso relacionado a un medicamento no indica necesariamente que la relación causal está demostrada o que la aparición de este evento en el contexto del uso haya sido necesariamente provocada por el medicamento en cuestión. Por eso es importante los sistemas de farmacovigilancia y reforzarlo. Siguiente. Profundizando sobre este tema que tuvo muchas consultas la semana antepasada, está el tema también de los efectos adversos de la cirugía de afirmación de género. Nuevamente, insistir que el Ministerio no tiene ningún programa en el que esté desarrollando o promoviendo lineamientos para la cirugía de afirmación de género en niños, niñas y adolescentes. Es importante precisar que todo procedimiento quirúrgico conlleva riesgos, desde la anestesia. Entre los riesgos comunes se incluyen infecciones, sangrado, reacciones adversas a la anestesia, complicaciones relacionadas con la cicatrización. Además, dependiendo del tipo de procedimiento, hay riesgos específicos, como daño a los órganos o tejidos circundantes, trombosis o problemas respiratorios. Y por lo tanto, es importante en cualquier cirugía que los pacientes discutan los riesgos con su equipo médico. Por lo mismo, todas las cirugías requieren consentimiento del paciente y, en el caso de los menores, de su tutor legal. El porcentaje de complicaciones en la cirugía varía ampliamente según el tipo de procedimiento. Existen diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos usados para la afirmación de género, lo que son realizados según el tipo de transición y accesibilidad. Nosotros hicimos una revisión sistemática buscando tratar de responder esta pregunta. Se encontraron 8 estudios sobre histerectomía, salpingo-oforectomía y 21 de 427 pacientes presentaron complicaciones. La hospitalización fue de 2 a 7 días. También se encontró un estudio sobre faloplastía y mostró complicaciones en 18 de 90 pacientes. Las complicaciones no variaron significativamente entre procedimientos y más bien dependieron de la morbilidad o estilos de vida de los pacientes. Un estudio del año 2024 señaló que la mastectomía mejora la calidad de vida y reduce la depresión. En mujeres trans, un análisis de vaginoplastía en 488 personas indicó complicaciones en 27 casos graves y 46 infecciones. La reconstrucción mamaria tuvo complicaciones como asimetrías y hematomas. Es decir, esos son los estudios que nosotros encontramos y que les contestamos a través de la
también de los oficios. Las fuentes de información en general son estudios descriptivos y su organización y análisis no detallan un efecto cuantificable. Cuando hablamos de estudios descriptivos, son aquellos en los cuales no existe una intervención más allá de observar lo que sucede después de la intervención, a diferencia de un estudio experimental en lo que se trata de tener dos brazos, uno en que se interviene y otro no, y se trata de establecer una relación causal entre la intervención y el efecto. Siguiente, por favor. Sobre la reversibilidad de los bloqueadores de la pubertad, que también se consultó. Bueno, reiterar que nosotros no tenemos un programa sobre este tema, pero que tratamos de contestar las preguntas que nos han hecho sobre este tema, buscando material en la literatura. Si se entiende por reversibilidad la capacidad de retomar la progresión de los caracteres sexuales secundarios tras la suspensión de los análogos de la hormona liberadora de gonadotrofina, se constata en los estudios que al descontinuar los bloqueadores se desinhibe el eje hipotálamo-hipoficiario, permitiendo así la reactivación de la producción de esteroides sexuales en función de la edad del niño, niña y adolescente. Esto significa que al interrumpir el tratamiento, el cuerpo puede continuar desarrollando características sexuales secundarias de acuerdo con el desarrollo normal esperado para su edad. En todo caso, se hizo una revisión de literatura en personas con tratamiento de pubertad precoz, buscando conceptos claves como bloqueador de pubertad, pubertad precoz y reversibilidad. Se incluyeron artículos que se refirieron a la reversibilidad del tratamiento con análogos de la hormona en personas con pubertad precoz. Se excluyeron estudios en animales. Se encontró un artículo que cumplía con los criterios de búsqueda. Se trata de la revisión de una revisión de literatura, es decir, que compila varios estudios, que fue realizado el año 2013, que señala que luego de la interrupción del análogo hormonal se reinicia el eje reproductivo y, de acuerdo con la información disponible, no hay efectos adversos serios en el eje hipotálamo pituitario gonadal. Se menciona también que los niveles de testosterona y volumen testicular, como ciclo ovulatorio y menstrual, en la función reproductiva no se veían afectados tras el uso largo de análogos de estas hormonas en personas con pubertad precoz. Por otra parte, la guía práctica clínica de la Sociedad Endocrino, al referirse a la reversibilidad de los análogos, cita un estudio cuasi experimental realizado en adolescentes con pubertad precoz. Los resultados obtenidos en dicho estudio sugieren que tanto los cambios hormonales como clínicos se reanudan. Cuando se habla de que algo es cuasi experimental, significa que la asignación del medicamento al grupo intervenido versus el no intervenido no fue aleatorio, porque cuando es totalmente aleatorio es un estudio experimental. Sin embargo, debido a la edad de los pacientes, al término de la edad promedio no se estudió función ovulatoria o producción de esperma ni fertilidad. Y eso es sobre el tema del uso de estas hormonas en pubertad precoz. También existe el uso de las hormonas en personas con disforia de género. También se hizo una búsqueda respecto a bloqueadores de la pubertad y reversibilidad. Ahí se incluyeron artículos que se refirieran a tratamientos análogos de la hormona liberadora de gonadotropina en personas con disforia de género. Se excluyeron, por cierto, estudios en animales y estudios de bloqueadores en población con sexualidad con pubertad precoz. Sobre el caso de las personas tratadas por disforia de género, se encontraron 11 estudios publicados entre el 2011 y 2024 en países europeos. La mayoría de los estudios abarca población de niños, niñas y adolescentes, excepto una guía clínica, que además incluye población adulta. El detalle de los artículos está en la respuesta al oficio de la comisión. Sí, ministra, disculpe. Como ya queda poco por lo que estoy viendo acá, sí, claro, y que está en el oficio, estaba leyendo también, y ya nos quedan 20 minutos solo para preguntas. Vamos a quedar hasta acá con la exposición y voy a dar la palabra, porque si no, no vamos a poder avanzar. Sí, vamos a dar tres palabras, voy a dar 2 minutos por diputado, por favor. Ya tengo anotado aquí los primeros tres para que pueda responder la ministra, y luego los otros tres, ya está anotado. Ya, y tiene la palabra para continuar, para aprovechar bien entonces, en primer lugar la diputada Schneider. 2 minutos, por favor. Sí, muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a las y los presentes en la comisión. Antes de hacer mi punto, me quería meter en el debate que se había dado. O sea, primero hacer un punto, presidenta, respecto al orden de la comisión. Creo que sería muy importante que de aquí en adelante las intervenciones de los parlamentarios y parlamentarias fueran al final de las presentaciones. Creo que eso ordena el debate y nos permite ir acumulando dudas y permitir que nuestros invitados puedan desarrollar sus presentaciones como corresponde. En segundo lugar, me quería meter en el debate respecto al consentimiento y el reglamento del programa de apoyo a la identidad, de acompañamiento a la identidad de género, porque en la sesión anterior habíamos conversado, de hecho creo que lo había dicho la propia ministra, que la Contraloría fue la que precisamente aprobó el acceso, o sea, la voluntariedad sin la voluntariedad de acceso por parte de los niños, niñas y adolescentes sin
la autorización de sus padres, madres o representantes legales, y de hecho fue precisamente la subsecretaría de la niñez de ese momento, que era el gobierno del presidente Sebastián Piñera, quien se le devolvió el reglamento del programa de acompañamiento y la identidad de género, y tuvo que volver a presentar una versión del reglamento donde no se exigiera esta autorización por parte del representante legal, sino que bastaba con la voluntariedad del niño, niña o adolescente. Creo que los datos que nos da la ministra, además, respecto a edad de quienes acceden a este programa, ya nos permite hablar de que quienes están accediendo efectivamente son sobre todo adolescentes, jóvenes, no niños y niñas, como se ha señalado muchas veces acá. El argumento precisamente que se expresó ante la Contraloría para eliminar esta autorización del representante legal es precisamente ir en línea con lo que se establece también en otra ley relativa al acceso de anticonceptivos. Sin la mediación de una voluntariedad respecto a los representantes legales. Y esto es pensando en personas menores de 14 años, en jóvenes menores de 14 años. Entonces hay una historia en nuestra legislación donde se entregan ciertos tipos de acompañamiento o tratamiento sin necesariamente la autorización de sus representantes legales. Y estamos hablando en este caso de un programa de acompañamiento psicosocial. Y el otro punto que quería hacer, Presidenta, y para ir terminando lo que quería señalar, sí, es que creo que es muy importante para el objeto de esta comisión algo que señalaba la ministra en la presentación. No hay ninguna regulación actual ni ningún programa en torno a la hormonación y cirugías. Por lo tanto, esto ocurre, la entrega de tratamientos hormonales, las recetas, etcétera, etcétera, esto ocurre en el marco del libre ejercicio de la profesión médica. Entonces creo que nuestra tarea y una conclusión provechosa para esta comisión investigadora sería que se debería regular con evidencia científica en la toma de decisiones, tomando en cuenta el derecho a la identidad de género, la salud física y mental de las personas trans, pero regulemos esta situación, porque es una situación que existe, que se da, donde hay familias involucradas, y precisamente creo que nuestra tarea como legisladores debería ser sugerir precisamente que esto se regule y que sea el Ministerio de Salud quien, junto con las sociedades científicas de nuestro país, regulen esta situación que hoy día solamente se rige por el libre ejercicio de la profesión médica. Eso es todo lo que quería señalar, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada Schneider. Diputado Kaiser, tiene la palabra. 2 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Primera consulta. ¿Cuántas personas han sido hormonizadas y cuántas de ellas tienen un certificado de invalidez, señora Presidenta, por su intermedio? Segunda, respecto a la reversibilidad, ¿qué pasa con el desarrollo cerebral? ¿Se puede revertir entonces el desarrollo o la modificación al desarrollo cerebral de niños, niñas y adolescentes al modificar o al bloquear la pubertad o posteriormente al utilizar hormonas cruzadas? Siguiente consulta, señora Presidenta. Quiero solicitar, ¿cuántos exámenes de atención primaria y secundaria se han hecho de la siguiente línea? Adolescentes entre 10 y 13 años y otro informe respecto a adolescentes entre 14 y 16 años, respecto a exámenes preoperatorios de tratamiento hormonal, de la hormona fidícula estimulante, tiempo de estimulación, de coagulación, son exámenes, electrocardiogramas, anticuerpos virales determinados de MIB, virus hepatitis C, anticuerpos de ARE, HCV, orina completa, hemograma, protomovina, tiempo de consumo, hormona luteinizante, testosterona en sangre, testosterona libre en sangre, estradio 17 beta, prolactina, tiroestimulante, hormona de adulto niño, tirsina libre y gonedotrofina coriónica, subunidad beta, para que nos digan cuántos de estos exámenes han realizado que están destinados a estos menores y que son normalmente exámenes que se realizan antes de entrar en un tema de hormonización cruzada, tengo entendido, ¿no? Ok, segunda pregunta, ustedes están comprando diferelina, también llamada triptorelina 1125 inyectable. Eso creo que es el medicamento que se está utilizando para la hormonación. Pero no solamente lo está comprando, no, creo que no lo está comprando, disculpe, no el Ministerio de Salud, sino que las municipalidades de Chile. Y de hecho a Senabas, pero Senabas depende de usted, señora ministra. ¿Cuál es el valor al cual está comprando Senabas esta hormona? ¿Y cuántas dosis se están aplicando? No me diga que no hay un programa, si hay recursos destinados a la compra de esta hormona, o sea, de este bloqueador, señora ministra, por su intermedio, señora presidenta. ¿No? Quisiera saber también desde qué edad es administrable esta medicina.
Porque tengo entendido que de acuerdo con ciertas indicaciones del medicamento se podría administrar efectivamente desde los 2 años y medio. ¿No? Depende, claro, depende, pero dice depende. Eso significa que no es un no. Señora presidenta, continuando con mi línea de consulta, ¿el Ministerio de Salud tiene claro a cuántas personas se le están aplicando las modificaciones, o sea, este tipo de hormonas en las municipalidades? ¿Tienen un listado? ¿Les ha hecho llegar la municipalidad de la cantidad de personas que tienen relación con esto? Y para cerrar, si no me equivoco, respecto de lo que es el bloqueo de pubertad, el Ministerio de Educación mandó a hacer dos estudios. Y me van a disculpar, porque tengo que encontrar esto. Aquí lo tengo. Que es una ETESA, ¿no es cierto? Que es exactamente dos estudios respecto de los efectos que tiene o podría tener las hormonas sobre los menores de edad. Quisiera solicitar por su intermedio, señora presidenta, que ambos estudios sean entregados a esta comisión. Porque no, tengo entendido que no fueron, que estaban más o menos en línea, creo que usted también lo mencionó, por lo menos usted mencionó un estudio, pero son dos, ¿ya? Estaba en línea con lo que era el informe británico. Sí, ya. Okay. Lo estoy planteando, estoy solamente haciendo solicitudes, señora presidenta, y consultas. Respecto de la consulta original, sería muy interesante saber efectivamente hasta qué punto nos están diciendo nosotros que aquí no existe un programa estatal respecto de todo esto, siendo que se está haciendo a través de las municipalidades, entre otras cosas también con las farmacias populares. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Mira, como estamos ya las 13:20, voy a dar la palabra a todos los diputados que me han pedido hasta ahora para que esto es lo principal, escuchar a los parlamentarios y la ministra, no, el tiempo que quede, nos puede responder, si no lo hará por oficio, pero que quede claramente... que aprovechemos, digamos, el tiempo en eso, en que puedan expresarse también. Tengo entonces, voy a dar las palabras inmediatamente las que tengo, porque nos va a quedar poco tiempo. Está la diputada Concha, luego está el diputado Chalper, diputado Schubert, diputada Muñoz, diputado Ojeda. Hasta ahí cerramos. Y diputada González. Perdón, Dios mío, González. González, ya, voy, González y diputada Pérez y cerramos. Y después la ministra, lo que vamos a tratar de prolongar ahí 5 minutos más. Así que diputada Concha tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra. Me queda un poco la duda también que se hizo la pregunta la semana pasada respecto a por qué estos programas, o el PAIC más bien dicho, solo tienen un enfoque de género afirmativo, que fue una pregunta que igual hicimos la semana pasada y no estaba la respuesta en su presentación. Ahora, también respecto a la presentación que usted realiza acá, y lo mencionamos la semana pasada, y fue un poco una polémica que se armó de que por qué y qué tenía que ver acá el Ministerio de Educación. Acá hay un 7%, si bien es cierto, es solo un 7%, pero no deja de ser menor de los establecimientos educacionales que derivan a los estudiantes a estos programas, y que ahí se va generando un problema también, porque incluso el día de ayer tengo un nuevo testimonio de padres que de nuevo tienen problemas con la justicia por no estar 100% de acuerdo con estos programas. Entonces ahí no sé si pudiese ahondar más la ministra, y por último, si bien la ministra señala que hay bastante efecto adverso que ocasionan los tratamientos de hormonización a la salud de los niños, mi pregunta es cómo se le informa de estos riesgos a los niños, niñas y adolescentes, sobre todo porque deben existir protocolos, esto queda en alguna el tipo de acta, por ejemplo, hay un registro de que los niños, niñas y adolescentes comprenden realmente un riesgo en su salud en este contexto, digamos, y creo que los riesgos para la salud deben ser abordados de una manera mucho más profunda, o sea, yo entiendo, y todos los medicamentos de repente tienen contraindicación y todo, pero yo no sé si se hace ese trabajo realmente de dejar en actas y protocolos que le entreguen esto también a los niños, sobre todo porque queremos promover la protección de los niños o de la salud de los niños, niñas y adolescentes. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada Concha. Tiene la palabra el diputado Chalper, luego el diputado Chubes. Bueno,
Sí, gracias, Presidenta. Yo quiero partir por hacer un reconocimiento que aquí se ha hecho un esfuerzo realmente sincero por responder las preguntas y los que hemos participado en varias comisiones investigadoras, no siempre es así. Así que yo quiero partir por eso porque creo que nobleza obliga. Yo creo que por el bien de este debate, Presidenta, hay que distinguir el programa de acompañamiento de identidad de género, que es un gran tema, lo que son las terapias de hormonización previas al programa de acompañamiento y lo que es el programa de salud, el PST, Programa de Salud Trans, PST, que son tres cosas distintas y lamentablemente aquí como los mezclamos todos, yo creo que eso puede prestarse para la confusión. Por lo tanto, yo voy a circunscribir mi pregunta a la hormonoterapia no PAIC. Y la verdad es que aquí lo que se ha dicho es que no hay un programa, lo cual a mí ya me parece extremadamente grave. O sea, si esto se ha hecho bajo el argumento de que hay un ejercicio libre en la procesión sin un programa, a mí eso ya me parece extremadamente grave. Pero más grave me parece, Presidenta, lo siguiente, que es que en junio del 2010 el Ministerio de Salud, en su Subsecretaría de Salud Pública, dictó una normativa, que es una vía clínica para la adecuación corporal en personas con incongruencia entre sexo físico e identidad de género, año 2010. Y esa guía, si uno la lee en detalle, se va a dar cuenta que excluye a los menores de edad. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Entonces aquí esto se ha estado haciendo, supuestamente bajo el libre ejercicio de la profesión, en contraposición directa con una vía clínica del Ministerio. Entonces, primera cosa para mí interesante es, desde el punto de vista jurídico, de cuál es el fundamento jurídico para eso. Después se nos dijo que habían 600 casos donde la fuente era correo electrónico enviado a los directores de los servicios o a los directores de los hospitales. Segunda pregunta, ¿no hay un medio para cotejar mejor esto? Porque a mí me parece que es un medio al menos curioso, no hay registro, no hay... Y después, si usted me permite, hemos hecho alguna investigación a partir de la información pública. Y el año ya 2015, a través de un protocolo trans del Servicio de Salud de Reloncaví, el Hospital Van Buren ya tenía un policlínico de identidad de género y ya tenía un programa de reasignación que el año 2017, es decir, 2 años después de su asignación, llevaba 209 cirugías. Y ese programa de reasignación tenía como límite de ingreso los 13 años de edad. ¿Cuántas de esas 209 cirugías o hormonoterapia del Hospital Van Buren eran en menores de edad? Hospital Sotero del Río, lo mismo, 2018-2019, ya se recuento 12 casos en menores de 18 años, 2019, 90 casos en el Hospital Sotero del Río. Hospital Las Higueras, lo mismo, 2019, 88 usuarios menores de edad que habían sido parte de programas de hormonización. Entonces, al final, después, Hospital Calvo Maquena, la ministra la vez pasada, Presidenta, dijo que ya no consideraba casos menores de 10 años. Nosotros le podríamos presentar en el Hospital Calvo Maquena y en el Hospital de Magallanes casos de menores de 10 años que fueron sometidos a procedimientos de hormonización en esos hospitales. Pero claro, aquí se dice, hay un ejercicio libre de la profesión. O sea, lo que me están diciendo aquí es que se puede hacer lo que uno quiera. Entonces, eso a mí me parece grave y me parece extremadamente complejo. Cierro con lo siguiente, Presidenta, respecto del PST, del Programa de Salud Trans. En respuesta a una minuta de abril del 2023, se nos dice que dentro del marco del programa de salud trans, estrictamente en procesos de hormonización, usted tiene población bajo control, me encantaría saber qué significa eso, 1.308 niños y adolescentes, y en listas de espera 408. O sea, estamos hablando en total de 1.716 personas en el marco del programa de salud trans, específicamente en su componente de transición hormonal. Esta información entregada por 26 servicios de salud y 37 establecimientos de la red asistencial. El programa en total tiene 4.847 personas, pero si usted hace el desglose solamente respecto de niños y adolescentes, fíjese que la información se nos entrega antojadizamente sin distinción de edades, se habla de niños y adolescentes. A mí me encantaría tener un doble clic de qué se entiende por niño y qué se entiende por adolescente. Estamos entendiendo todo lo mismo, porque aquí ya hay un cuestionamiento respecto al acceso de niños de 3 años a su programa de acompañamiento. Pero insisto en el punto, 1.308 población bajo control, 408 lista de espera, 1.716. Entonces, y termino con esto, a mí lo que me interesa al final es que nos digan qué nivel de precisión tenemos respecto de menores de edad que han sido parte de procesos de hormonización, en mismo esta opinión, sin un reglamento que lo regule y peor todavía en contravención a una vía clínica expresa del año 2010. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Chalper. Tiene la palabra el diputado Stefan Schubert. Muchas gracias, Presidenta. Por intermedio, saludo nuevamente a la ministra y a sus asesores. A ver, bueno, tengo hartas consultas, ministra.
Vuelvo a hacer la pregunta que le hice la semana pasada que no está contestada. Esta ley que ustedes señalan que es el fundamento, según entiendo, con total claridad, solo respecto de los programas de acompañamiento, pero no de las hormonizaciones ni tampoco de las operaciones. Si solamente se aplica a este programa de acompañamiento, ¿cómo llegamos incluso a eso? Porque si usted se fija, esta norma tiene que ver con la identidad de género. Dice, artículo segundo de la ley que usted menciona como fundamento de todo este programa, solo de acompañamiento sin hormonas. Dice, el objeto de esta ley es regular el procedimiento para acceder a la rectificación de la partida de nacimiento. Eso, rectificar la partida de nacimiento. Artículo tercero habla lo mismo, de una identidad, ¿no es cierto?, reconocida, y además tiene una claridad. Habla del procedimiento respecto de los adultos, y luego cuando se refiere a los menores, el artículo 12 dice, las personas mayores de 14 y menores de 18 años podrán solicitar la rectificación, siempre hablando de la rectificación solamente. ¿Cómo esta norma es el fundamento de este plan, que no comprende hormonas, según usted señala, pero que sí comprende la terapia afirmativa y este acompañamiento en circunstancias que la norma solo habla de cambio registral y expresamente habla desde los 14 años, pero usted misma ha señalado, y en la información que usted nos entregó por escrito, señala que hay casos de 3 años. ¿Cómo se aplica? Estoy en lo correcto, ¿no? ¿Cómo llegamos a los 3 años si la norma, que se aplica para otra cosa, habla desde los 14? Eso no lo entiendo. El consentimiento creo que amerita que se explique con total claridad, porque todavía no entiendo cómo esta, que no es ley, sino que es una circular especial del ministerio, permite que la ley tampoco refiere a ello, porque la ley no habla de los tratamientos afirmativos, sino que solamente habla del cambio registral, que se aplique incluso en contra de la voluntad de los padres. Eso creo que requiere una explicación profusa. Si usted nos puede acompañar, por favor, todos los informes que usted ha mencionado, que ustedes han accedido. Y el detalle, usted señala acá en lo que nos entregó hoy día muchas cifras, pero en términos globales, me gustaría si usted lo puede explicar en términos precisos, porque algunos los mencionó, pero fue muy rápido y verbalmente. Luego, si esto, que es solo acompañamiento, tiene esta regulación, con las salvedades que yo le he hecho, ¿cómo es posible que exista una hormonización y una operación que ni siquiera tiene una regulación como esta y que entiendo es mucho más invasiva y gravosa que esta? Entonces, ¿cuál es el fundamento a través del cual el sistema público, con recursos públicos, aplica hormonas a menores sin tener ni siquiera esta reglamentación que ya la estamos algunos de nosotros cuestionando? Y luego llega a las cirugías también. Entonces, usted además nos puede señalar, dato que tampoco entiendo que está hoy día en su respuesta, es cuánto invierte Chile en hormonas, Senabast en hormonas, y cuántas operaciones de este tipo, de las que tienen que ver con este tipo de operaciones, se han realizado en establecimientos públicos. Y los detalles. Y ya para ir terminando, usted señala que para las hormonas sí, y para las operaciones sí va la autorización de los padres. Entonces entiendo que usted nos puede asegurar que no hay ningún caso en Chile de aplicación de hormonas ni de operaciones en contra de la voluntad de los padres, en los menores de edad, por supuesto. Si eso, por favor, lo puede precisar, porque eso es lo que se desprende de lo que usted señala. Ustedes señalan en manifestación de la voluntad para ingresar al PAEJ, menciona el artículo 19, número 10 de la Constitución, que tiene que ver con el derecho preferente de los padres. Está aquí mencionado, pero me gustaría que usted pudiera explicar cómo es posible que todo lo que hemos hablado y donde solamente los padres son informados, se estaría respetando el 19 número 10 de la Constitución, porque yo no lo comprendo. ¿De qué forma? Tal vez hay alguna vía que yo no he visto y creo que sería importante. Dice usted también que dentro de demanda de judicialización, que el Ministerio de Salud no ha tomado conocimiento de judicialización en marco de este programa, pero no que un porcentaje importante de las remisiones los hacen los mismos programas PAI, las duplas psicosociales eventualmente son las que harían estas derivaciones. Si ellos derivan y denuncian a los tribunales, ¿no debiera haber un registro de cuántos son esos casos que se derivan a tribunales y cuáles son las causales? Eso ya lo dije, ¿cuánto estamos gastando en esto? Respecto de la beneficio de los efectos de la homoterapia, usted señala que no hay beneficio para la salud mental, beneficio pequeño en disminuir el efecto de suicidio. Si nos puede señalar los detalles, la fuente y acompañar esos informes, pero la pregunta es ¿qué ocurre después? Una vez que ya se aplicó la hormona. Usted señala que no había daño en la reversibilidad porque solamente se cortan las hormonas y vuelven las hormonas naturales, eso es efectivo, pero ¿qué ocurre si la pubertad ya pasó? O sea, ya no tuvo las hormonas en el momento puberal. Y por último, usted asegura que no hay menores de 10 años recibiendo hormonas, lo que me alegra mucho, pero finalmente dice en la última hoja de su informe que usted cuestiona la metodología del informe CAS. Entonces la pregunta que yo le hago es que a mí me sorprende que con el mismo informe que ustedes cuestionan tanto, en Reino Unido se suspendió este programa.
Entonces, ¿por qué son en Reino Unido no lo entendieron o no vieron todos los sesgos que el informe tiene y ustedes sí los ven? Entonces, ¿por qué allá sí se habría, cree usted, suspendido y acá con la misma y más información, ustedes han visto otro informe, no se ha suspendido el plan? Muchas gracias. Gracias, diputado Schubert. Tiene la palabra la diputada Francesca Muñoz, luego el diputado González. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a todos los presentes. Primeramente, yo quiero hacer una reflexión de cómo lamentablemente aquí se ha impulsado, ¿cierto?, una ideología pasando por encima del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, ya que vemos que, por ejemplo, la ley de identidad de género abarca adolescentes, ¿cierto?, de 14 hacia arriba. Pero vemos que con estos programas, especialmente el PAIC, involucra a menores a partir de los 3 años. Entonces me preocupa que el Estado de Chile esté, ¿cómo interpreta, cierto?, lo que es el interés superior del niño, la autonomía progresiva, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Aquí hay algo que no me calza. No veo que el Estado esté preocupado de la infancia. Bueno, y también lo vemos lamentablemente en otros hechos, como crudamente estamos viendo, ¿cierto?, lo que es la crisis de mejor niñez. Es un ejemplo concreto de lo que ahí se está viviendo durante décadas. Entonces yo quería hacer esa reflexión porque encuentro que es gravísimo lo que está pasando en relación a estos puntos. Lo otro, con respecto, coincido también con los colegas en que ya se nos dijo acá que hay cerca de 600 niños, niñas, adolescentes que están en estos tratamientos, ¿cierto?, hormonales. Un grupo, por cierto, en el ámbito de, por un tema de crecimiento, ¿cierto?, por un tema de salud, otra enfermedad, pero también están incorporados ahí, ¿cierto?, en el ámbito del cambio de género. Pero todavía no tenemos claridad de cómo esto se va a abarcar, cómo se va a avanzar. Y recuerdo perfectamente que la semana pasada la ministra hizo un punto al respecto de que se iba a iniciar una auditoría al respecto, porque por un lado vemos que el Estado, ¿cierto?, dice no, porque yo revisé los oficios, dice no debería aplicarse tratamiento hormonal en niños adolescentes, no hay medicamento que se le aplique, pero nosotros tenemos otros testimonios, hay otra evidencia, entonces hay una contradicción tremenda aquí. Entonces yo quiero consultar por la auditoría que se anunció la semana pasada, supongo que es para clarificar este punto, supongo, si nos puede dar detalles de esa auditoría que se solicitó para clarificar, porque lo que nosotros percibimos de cómo esto ha ido avanzando con los tratamientos hormonales en niños y adolescentes, que está dándose, porque esa es la evidencia que tenemos, pero por otro lado acá se nos dice que no existe y que no hay evidencia, los oficios que se respondieron dicen que no, entonces hay una contradicción, como te digo, muy profunda al respecto. Y por último, presidenta, quiero inmediatamente solicitar un oficio, ya que la semana pasada también quedó pendiente, pero en el ámbito de la educación. Aquí yo quiero oficiar, preguntar, ¿cierto?, que como comisión, ¿cuántos niños y adolescentes han sido derivados de los establecimientos educacionales al programa de acompañamiento, ¿cierto?, Crece con Orgullo? Y si estas derivaciones, ¿cómo ha sido todo el trabajo con los padres? Ya que aquí sabemos ya que se nos dice que aquí solamente se informa al representante legal, se le informa a los padres, ¿cierto?, de que el niño va a ser incorporado en este programa, pero ¿cómo es posible que hemos llegado a esto, presidenta, como Estado? Y en ese contexto quiero que nos den detalles de cómo son estos protocolos de actuación en caso también, de cómo se hace el ingreso del niño cuando los padres se oponen a este ingreso del programa. Gracias, presidente. Gracias, diputada Muñoz. Tiene la palabra el diputado González. Gracias, presidenta. A través de su intermedio quiero hacer unas consultas. Bien precisas, enfocado, ministra, en las fuentes de ingresos. En lo que se refirió en la primera parte, fuentes de ingresos al programa de acompañamiento a la identidad de género. Se habla que un 75% es desde un establecimiento de salud, APS, atención primaria. ¿Cómo llegan, o si tiene información de cómo llegan estos casos a estos establecimientos que después, posteriormente, son derivados? Esa es una consulta. Otra fuente de ingreso tiene que ver con los establecimientos educacionales. Si me puede entregar un detalle ahora o después a través de un oficio, ¿estos establecimientos educacionales son públicos, privados? Si el detalle, si lo podemos tener, por favor. Lo otro, hay un 4% que ingresa a través de organizaciones civiles. También tener ese detalle de organizaciones civiles que están derivando a menores a estos programas de acompañamiento. Y hay 1%, y dice otra vía, sería interesante conocer a qué se refiere con otra vía. Y lo otro, presidenta, es la manifestación de voluntad.
para ingresar a estos programas de acompañamiento a la identidad de género. Llama la atención el segundo punto donde dice solo puede otorgarse la medida que sea solicitado por el niño o niña. Y ahí viene la reflexión que hemos hecho ya desde la primera sesión, esta manifestación de un niño de 3, 4, 5 o 6 años y que va vinculada a la evolución de sus facultades, su edad y su madurez. Y ahí me gustaría preguntarle al MINSAL, desde el punto de vista jurídico, su opinión en relación a la capacidad de los menores en Chile, de la capacidad de los menores para actuar en la vida civil. Es decir, ¿tenemos hoy día plena capacidad, por lo que me están diciendo, un menor de 3 o 4 años de poder solicitar la intervención del Estado para entrar a este programa de acompañamiento sin que sea de alguna manera autorizado o vaya supervigilado por su representante legal? Eso sería interesante saber cuál es la opinión jurídica del MINSAL, porque en este contexto de un análisis muy rápido, uno podría ver que acá este programa o este reglamento podría ser ilegal, tener contradicciones a la norma general. Esas son mis consultas, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. Diputado González, tiene la palabra, como última intervención, la diputada Catalina Pérez. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, referir muy brevemente a dos cosas. Una primera relacionada justamente al consentimiento en el acceso al programa de acompañamiento de identidad de género, que a lo que hacía referencia también el diputado que me antecedió. A mí me parece importante, Presidenta, distinguir cuando se habla de consentimiento, porque he escuchado ya a varios diputados hacer referencia al consentimiento y a la distinción que se hace en términos de rangos etarios en el Código Civil. El Código Civil se regula la disposición que se tiene respecto de derechos patrimoniales, que yo entendería son completamente distintos al ejercicio de derechos de la personalidad. Cuando hablamos de derechos patrimoniales, efectivamente distinguimos entre rangos de etarios para establecer la capacidad que tiene una persona jurídica para establecer relaciones jurídicas con otra, o no, para adquirir derechos o obligaciones. Pero no podemos aplicar un criterio de disponibilidad de derechos patrimoniales para efectos de hablar de la disposición de derechos de la personalidad. Los derechos de la personalidad, uno es titular de derechos de la personalidad desde que nace. Derecho a la personalidad como el derecho a la salud, como el derecho a la identidad, etc. Y por tanto yo debiera presumir que una persona tiene acceso a sus derechos de la personalidad. Y lo que ocurre es que el derecho establece restricciones a eso de manera explícita. Entonces, cuando el diputado Kaiser, por su intermedio, Presidenta, pregunta ¿dónde dice la ley que un niño de 8 años puede acceder a tratamiento? Bueno, yo preguntaría más bien, ¿dónde la ley dice que no? Porque uno debiera presumir que las personas tienen acceso al derecho de la personalidad y lo que hace la ley es regular ese acceso. ¿Y cómo lo regula? Estableciendo, por ejemplo, autonomía progresiva. Y ahí, en particular, creo que hay que hacer referencia a la salud. Y cuando hablamos de la salud, hablamos de la ley 20.584 que establece los derechos y deberes de los pacientes. Y es ahí mismo donde se establece no una regulación respecto de la edad que aplica para el Código Civil, o sea, para derechos patrimoniales, sino una referencia justamente a la autonomía progresiva, que es lo que norma el acceso a derechos y deberes de los pacientes en materia de salud, que es a lo cual deberíamos hacer referencia y preguntarle, por tanto, a la ministra. Entonces, creo que por ahí es muy importante establecer esa distinción, porque si no se opina o se argumenta con, digamos, ordenamientos jurídicos que no tienen relación uno con el otro, digamos, porque hacen referencia a objetos distintos en términos de nuestra vida como seres humanos en comunidad. Eso, Presidenta, por el lado del consentimiento y por el lado de la autonomía progresiva y defender también el acceso allí, el reconocimiento de la autonomía progresiva como un criterio para que niños, niñas y adolescentes puedan acceder a tratamiento. Y por último, Presidenta, y como un punto aparte, manifestar también mi preocupación, y es lo que sí coincido con el diputado Chal, pero también lo ha señalado la diputada Emilia Schneider, respecto de la ausencia de lineamientos claros por parte del Estado de Chile en términos del acceso a terapias de hormonas o cirugía. Me parece sumamente grave que hoy día no lo tengamos regulado como Estado, más aún habiendo avanzado en materia de identidad de género con una reciente legislación, y que hoy día sean, digamos, procesos, tratamientos, cirugías que se estén realizando sin ninguna supervisión, lineamientos, programa, instrucción de parte del Estado, cosa que sin duda es preocupante. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Pérez. Voy a dar la palabra por un minuto a la diputada Natalia Romero. Y ahí vamos a dar la palabra a la ministra, que va a ser muy breve porque tenemos testimonios. Recuerden que vamos a tener que solo oírlos porque no vamos a tener tiempo tampoco, entonces, para... Es muy interesante el tema, pero el tiempo tenemos que cumplir. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, solo preguntar a la ministra, de los 600 menores que reciben esta terapia hormonal, o así se señaló la semana pasada, preguntarle si no le parece grave o preocupante que en su respuesta de la página 2, la 3 y la 4...
que en la pregunta dice, se interesa conocer cuáles son los riesgos o efectos adversos de los niños y niñas adolescentes que se someten a estas terapias hormonales. Solo hablemos de literatura y que no haya hoy día, lo decía el diputado Chalper, lo decía recién la diputada también, desde el ministerio, ¿no es cierto?, una claridad de saber si efectivamente estas terapias que se están aplicando o cuáles son los efectos adversos de estas terapias que se están aplicando, porque acá se señala, bueno, dice, usted se pone en comparación en la respuesta y nombra algunos otros fármacos como el ibuprofeno, ¿no es cierto?, la ranitidina, etcétera, que probablemente sean prescritos a adultos con por un espacio de tiempo muy menor, pero si usted lee, dice, la respuesta es importante reiterar que el Ministerio de Salud no cuenta con ningún programa, alineamiento o recomendación orientada a la realización de cirugía de cambio de género, ni la prescripción de terapias hormonales en niños, niñas y adolescentes con disforia de género o género no conforme. No obstante, con el fin de dar respuesta a su pregunta a continuación, se describen los principales efectos adversos identificados en la literatura, recordando que la terapia hormonal tienen usos diversos, etcétera, etcétera. Probablemente hubiésemos pensado que íbamos a obtener una respuesta más concreta respecto a esa pregunta. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, diputada. De hecho, vamos a invitar a especialistas también para entrar en detalles respecto a esta materia. El tiempo nos apremia, ministra. A mí me gustaría que, si pudiese, usted había dicho que iba a responder desde el punto de vista jurídico, sí, porque usted ha visto que hay mucha inquietud respecto a esto de la voluntariedad, digamos, de los menores y de la no autorización de los padres. Si nos pudiésemos concentrar un poco en eso, porque lo demás después van a tener que responderlo por escrito, porque no vamos a tener el tiempo, porque tenemos la otra, digamos, parte de la sesión. Así que le ofrezco la palabra, ministra, y sí, como digo, ha sido reiterativa la consulta respecto a la voluntariedad, sí, de participar en este programa. Muy breve, tratando de hacer algún redondeo respecto a las múltiples consultas, que es difícil responder y tener un espacio tan corto de tiempo para responder todas las preguntas. Cuando se habla de la reversibilidad, efectivamente la función sexual finalmente está a nivel cerebral, donde se activa y se reactiva en relación a la reversibilidad de la hormonoterapia. La triptorelina y estos medicamentos tienen distintos usos y efectivamente en el caso, lo que nosotros hemos recabado de información, en el caso de personas que tienen género disconforme, no tenemos menores de 10 años, pero por pubertad precoz de nivel central sí pueden haber niños pequeños, porque efectivamente para ese uso fue que se aprobaron las drogas. Yo quería aclarar eso. Decir que si bien para el programa de acompañamiento de identidad de género no se requiere de consentimiento de los padres, para el tratamiento de hormonoterapia sí se requiere, así como las cirugías. Y por lo tanto, si hay una explicación a los padres, y no son los niños los que tienen que entender cuál es el efecto, sino que los padres, que son los que tienen que dar el consentimiento y entender el balance riesgo-beneficio, que lo tienen que hablar con el terapeuta. Que si bien no hay una regulación o un programa del Ministerio de Salud sobre hormonoterapia y cirugía, por cierto que todas las atenciones de salud tienen una regulación general, y eso obliga a que tengan primero que se desarrollen en establecimientos que además, gracias a las garantías del GES, son establecimientos acreditados, son profesionales que están reconocidos en la Superintendencia de Salud, y que cuando son intervenciones invasoras en menores tiene que haber un consentimiento. Yo en las preguntas siguientes que no alcancé a informar, que era justamente sobre el tema de los menores que están sometidos a hormonas o que han sido sometidos a cirugía, cosa que contestamos a través de los oficios previos, todos ellos deberían tener un consentimiento. Nosotros oficiamos a la superintendencia porque me preguntaron si yo tenía garantías de que efectivamente hayan tenido consentimiento todas estas personas. Nosotros oficiamos a la superintendencia para que recabara antecedentes si las personas sometidas a cirugía tenían el debido consentimiento, y lo mismo respecto a la hormonoterapia. Y con respecto al tema de los registros de todas las personas que reciben tratamiento, no todo lo que se realiza en los establecimientos de salud está en una norma o un programa del Ministerio de Salud, que eso es algo que a veces cuesta que la gente entienda. Nosotros tenemos ciertos programas, pero en los establecimientos se desarrollan distintas actividades que tienen que seguir una regulación general.
los establecimientos han adquirido estos medicamentos como parte del arsenal farmacológico, por eso también se ha aumentado la compra y se usan para distintos usos, como explicamos en algunos de los oficios. La auditoría nosotros la hicimos sobre el funcionamiento del programa de acompañamiento de identidad de género y está en curso. Así que cuando tengamos los resultados respecto al programa de acompañamiento de identidad de género, lo vamos a entregar. Y las otras cifras yo creo que vamos a tener que entregarlas en oficio. Nosotros tenemos los costos de la triptorelina, exactamente, y de cada uno de los medicamentos que se pueden usar. Hicimos una estimación del costo de por vida, que también lo preguntó el diputado Kaiser la semana pasada. Y respecto al tema más contencioso, que es el tema del consentimiento, le pediría a la abogada, que es exactamente el tema que a ustedes más les importa, que entregara ese detalle, si a usted le parece, Presidenta. Sobre el tema de los datos, perdón, por su intermedio, nosotros explicamos la semana pasada que este programa recién se terminó de implementar con las duplas este año y que va a entrar al registro mensual consolidado del Ministerio durante el 2025, que ahora está en prueba el sistema de información. Por eso tenemos estas consultas que parecen tan poco formales. Eso es. Un asistente social y un psicólogo, ¿no? Bueno, pero por lo menos lo que hemos conocido oficialmente, quienes hacen estas entidades, fundaciones, algunas, lo que hemos conocido, tienen personas que no son necesariamente de esas profesiones, sino que diseñador gráfico o algo así, en uno de los reportajes que salió en prensa. Por eso digo, aquí estamos en una instancia oficial donde tenemos que tener esa información. Es un tema que vamos a seguir indagando, quién estas fundaciones o entidades que las autoriza la Subsecretaría de la Niñez. Sí, entiendo, claro, pero es un tema que es muy, muy relevante también, porque no se estaría cumpliendo con lo que es el perfil de las duplas, porque si bien le traspasan este ministerio, son tres ministerios, MIDESO, ustedes y Ministerio de Justicia. Entonces, es un tema que a mí me parece claramente que no se ha cumplido en un 100% lo que debería ser desde el punto de vista ya más profesional, científico, médico. Es un tema también importante. Así que, bueno, le dejo la palabra a la encargada de... Trataré de ser lo más jurídica posible. Bueno, efectivamente, la autorización, o sea, el consentimiento aquí quedó regulado en un reglamento, pero este reglamento tiene un sustento legal que fue en base a lo cual la Contraloría tomó razón en su momento. Para ello, tuvo a la vista la autonomía progresiva que está establecida en la letra F del artículo 5 de la ley 21.120 y el interés superior del niño que está en la letra del mismo artículo. Pero también tuvo a la vista la naturaleza de las prestaciones del programa de acompañamiento, porque el perfil de no patologización de la no conformidad de género con el sexo biológico no es un tratamiento. Y es por ello también que tienen cabida las organizaciones de la sociedad civil. De lo contrario, no podrían tener cabida a menos que tuvieran un perfil de establecimiento de salud. Y es por ello que en la ponderación que siempre se hace en estas materias, que tiene que ver con el derecho de las personas a acceder a prestaciones de salud, el rol del Estado en proteger este acceso y el derecho de preferente a los padres de educar a sus hijos, en el equilibrio acá se logra por medio de la información que se entrega a los padres. Ahora esta información, o sea, por lo mismo no están fuera de la participación en el programa de acompañamiento. Esta información se hace también buscando que ellos participen, o sea, en las mismas recomendaciones que tiene el Ministerio de Salud se indica que hay que hacer una sensibilización respecto del entorno del entorno familiar y que es recomendado que sean acompañados por sus padres y en subsidio por algún adulto responsable o un adulto significativo para los niños, niñas y adolescentes. Y entendiendo también la preocupación que ha manifestado de que niños muy pequeños puedan acceder al programa sin el acompañamiento de sus padres, vemos que de acuerdo a las cifras que hemos recabado, no hay menores de 10 años que asistan sin compañía de un adulto. Y el 88% de los que han asistido al programa de acompañamiento lo hacen con sus padres. Un 99% lo hace acompañado, pero un 88% lo hace acompañado a sus padres, que es un porcentaje bastante alto. De hecho, el 99% no sabemos si sus padres no saben o se oponen, pero sí asisten con un adulto. Y el hecho de que sean
mayores de 10 años los que asisten al programa de acompañamiento, y de ahí alguno que otro han asistido sin compañía de adultos. Tiene que ver también con la autonomía progresiva. En el fondo, cuando un niño, niña o adolescente asiste a un establecimiento de salud buscando algún tipo de prestación, se puede denotar también que hay un juicio formado respecto de, en este caso, una necesidad de salud. Y bueno, en la materia de la identidad de género, el uso de un derecho que es personalísimo, que es la misma identidad de género. Y vemos también que esto se parece un poco a la consejería en salud sexual y reproductiva, que sí tiene precedentes en que también se pueden entregar sin la autorización de los padres, y que tanto la Contraloría en un dictamen del 2006, que les puedo entregar el número, y también tenemos el fallo de la píldora anticoncepción de emergencia en su oportunidad, indican que entregar este tipo de asesoría no tiene una contravención al derecho de ver preferente de los padres de educar a sus hijos. Uno, porque este derecho no es exclusivo y no excluye al Estado, y porque por lo mismo no limita la posibilidad de los padres de también entregar los valores que quieran entregar a sus hijos en estas materias. Muchas gracias. Sí, colegas. Sí, porque tenemos el tiempo. ¿Puedo pedirle, Presidenta, que recabemos el acuerdo para que nos manden la toma de razón de ese reglamento por parte de la Contraloría, que nos mande el dictamen que aquí se ha citado y que nos manden qué parte del fallo del TC en materia de píldora durante el día después hace lo que dice aquí la abogada? Gracias, Presidenta. Sí, eso. Entonces tomamos el acuerdo para que nos envíen, señora secretaria, ¿lo anotó? Sí, porque me parece que ahí es muy importante, porque hay el 88% que van con sus padres, el 88%, bueno, que hay un 12% que no va, y hay un 99% que va acompañado, pero no con los padres. A mí me parece que deberían ir el 100%, pero bueno, es lo que tenemos que dilucidar, y también le iba a pedir lo de la Contraloría, pero lo pedimos como oficio. Colegas, diputados, diputadas, tenemos que hacer una moción de orden. Yo tengo que presidir, tengo que tomar decisiones acá, porque tenemos invitadas a 4 personas, 4 testimonios. Por lo tanto, vamos a concluir esta parte por ministra. Le vamos a pedir que por oficio ustedes tomaron, perdón, todavía silencio. Usted anotaron, ¿cierto? Todas las preguntas. ¿Anotaron todas las preguntas? Colegas, les pido, por favor, ordenémonos. Usted, ministra, tomó nota de las preguntas que hicieron y que no alcanzó a responder, ¿cierto? ¿Ya? Así que esa le vamos a pedir que nos responda sobre el punto solamente. Gracias, Presidenta. Me parece muy bien que por un tema de tiempo la ministra conteste por escrito, pero sí yo le pido, por favor, conteste, porque yo le acabo de repetir una pregunta que le hice la semana pasada, que no contestó en esa oportunidad, que no contestó por escrito, luego habla, tampoco la contesta, entonces la verdad es que esto no va a resultar si nosotros preguntamos y usted contesta lo que usted quiere. Yo le pido, por favor, son cosas súper concretas que todavía no ha contestado y que son, creo yo, importantes, por lo menos a mí me interesan, y por favor, ministra, que si lo hace por escrito, me parece muy bien, pero entonces, no sé, revisen los audios de cómo fueron las preguntas, pero yo le decía, o sea, tengo muchas, si usted quiere le puedo enviar de nuevo las preguntas, pero en verdad, para que esto funcione, creo que por favor es importante que conteste. Gracias. Bien, gracias. Solo la diputada Concha. Presidenta. Diputada Concha, y nos vamos. Sí. Sí. Ya. Pero, diputado. Tiene que dirigirse a la ministra por intermedio mío, por favor. Sí. Diputada Concha, solo diputada Concha. Solo para. Por el punto. Sí, reiterar lo del diputado Schubert, que además quería hacer lo mismo, porque la pregunta que hice al inicio fue reiterativa la semana pasada y no estaba dentro de la respuesta. Entonces, si pudiese dar respuesta realmente a nuestras preguntas, porque por algo van a estar escritas. Bueno, van a haber algunas que a lo mejor no van a tener respuesta, simplemente ya quedaremos nosotros con nuestra opinión. Claro, o sea, que no tienen la respuesta y no tienen la información, es parte de lo que vamos a seguir indagando. ¿Perdón? Señora secretaria, sí. Muchas gracias, señora presidenta. Si la secretaría tuviese a bien llevar un catastro de las preguntas que hicimos, las respuestas que recibimos y aquellas respuestas que no recibimos. Sí. O para repetir dichas consultas, sí, o para incluirlas en el informe final. Muchísimas gracias, señora presidenta. Me parece bien, diputado, pero por favor, a los que tienen, preséntenle, reitérenla, porque entre muchas cosas también los diputados que se lo reiteren a la señora secretaria y lo podemos transmitir. Muchas gracias, ministra, por su presencia y participación en esta sesión. Ahora vamos a dar curso a la segunda etapa, la segunda parte. Tenemos en primer lugar, si quiere se puede quedar, ministra, si quiere se puede retirar. Tenemos como primera, mira, nos quedan 34 minutos, ¿ya? Por favor, tenemos en primer lugar
invitado al señor Orlando Osorio Pino, que está presente en la sala, así que le pedimos que tome. Bien. Muy buenas tardes, señor. Gracias, Orlando presidenta. Osorio. Le pedimos las disculpas por el tiempo, va a ser bastante, así que vamos a tener que reducir en 7x4, sí, en 7 minutos aproximadamente, sí, para que relate su testimonio, porque lamentablemente creo que no va a haber espacio para consulta. Si la hay, si lo reduce, bueno, vemos después al final. Bueno. ¿Ya? Así que tiene la palabra. Presidenta, yo quería darle la... Usted escuchó todo lo que, de sí, que se trata, usted ha estado sí, siguiendo esto. Quería darle la buenas tardes. Quería darle la buenas tardes a todos, diputados. Diputado. Soy uno de los casos donde vengo el nombre de mi hija, en realidad, porque resulta que en el año 2023, ya con solo 15 años, me mandan a llamar al colegio, ya que ella había hecho cambio de nombre social. Me informan del colegio, obviamente me llaman, hacen una reunión y me indican que lo había realizado el cambio. Solo eso me entero. Días después me cita el psicólogo para lo mismo. Bueno, ya había conversado el tema con mi señora en la casa. El psicólogo en la escuela siempre trataba de indicarme que abordáramos el tema del cambio de género, ya que tratáramos de llevar el tema, lo conversáramos. Yo tengo dos niñas más pequeñas y eso ocurrió en la primera sesión con el psicólogo. Luego, transcurrido el mes, volvimos a tener otra y le digo que el tema en realidad me había sido bien complicado llevarlo. Y por un tema que las niñas me cuestionaban otras cosas, me habían preguntado, no sé, si una gallina podía ser pollo, entonces como que el tema ya se había empezado a complicar mucho. Insisto, esto fue en la segunda sesión con el psicólogo de la escuela, ya en la tercera mi hija vuelve a conversar con él, que el tema no estaba resultando en la casa y por tanto la seguíamos llamando por su nombre femenino. Fue súper complicado. El tema es que del colegio me derivaron a OPD. Entonces, de OPD fui derivado a tribunales, donde, entre comillas, en el informe iba que había hecho grave vulneración de derechos por no haber sido tratada en su nueva condición. Y esto fue de mayo, y en noviembre del 2023 tuve una primera audiencia donde... basado en unos informes, porque del tribunal me derivan a una cosa que se llama CDE, donde reafirmaron que yo no estaba como, o oponía cierta resistencia a la transición de género de mi hija. Y bueno, debido a ese informe es que el tribunal decide quitarme el cuidado personal de mi hija y derivarla con otra familia. Entonces, en febrero ya definitivamente llegan a mi casa y me retiran a mi hija de mi lado. Solamente dentro de todo el informe siempre pesa el tema de el no reconocimiento de su nueva identidad. Y nada, ahora estoy sin ella, llevo 8 meses sin ella y no ha cambiado en nada su condición, está con una depresión horrible. Ella está en Santiago, yo vivo en región, son de región, a todo esto no había presentado, soy de la sexta región. Ella está en Santiago con una depresión horrible y el cambio que debía haber tenido algún aspecto beneficioso para ella, no ha tenido absolutamente ningún cambio. Y esa es mi situación hasta en la que me encuentro actualmente. Llevan 3 minutos, tengo 3 minutos para hacer alguna consulta. Y lo voy a preguntar primero cuando sí. Usted dice que, sí. Que está con otra familia, su hija. Sí. O sea, es un proceso entonces judicialmente, sí. Por tribunales de familia que se la entregaron, sí. A otra familia. Sí. ¿Quién es esa familia? Esta, ¿quién es esa familia? Si alguna casa es una familia, es una familia conocida, sí, porque dentro de las sesiones que tuvimos en el CDE hicieron los círculos bueno de gente conocida y ahí consultaron a mi hija con quién ella podría optar irse. Bien, voy a dar la palabra que sea equilibrado a la diputada Schneider y luego al diputado Schalper. Muchas gracias, presidenta. Yo solamente quería hacer un comentario porque creo que aquí lo que estamos analizando son precisamente las actuaciones de
órganos del Estado, particularmente del Ejecutivo, en torno al programa de acompañamiento de la identidad de género, a la hormonación, pero los tribunales de justicia no son parte del Poder Ejecutivo, como bien aquí todas y todos sabemos. Los tribunales de justicia son los que están a cargo precisamente del cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes, y creo que no tiene... ¿Puedo continuar? Sí. Muchas gracias. No tiene sentido vincular de alguna manera el programa de acompañamiento de la identidad de género con causas que tienen que ver con los tribunales de justicia que toman sus propias decisiones, que son un poder autónomo, ni en la ley de identidad de género, ni en el reglamento en torno a el programa de acompañamiento de identidad de género, hay normas relativas al cuidado personal de niños y niñas. Eso es una materia que resuelven los tribunales de justicia a la luz de la ley, de nuestra ley vigente. Entonces creo que es importante hacer esa puntualización porque no me parece que se vincule el objeto de esta investigación con causas judiciales. Entiendo el testimonio y valoro mucho el testimonio que se haya puesto a disposición de esta comisión, creo que es muy importante poder conocer las distintas realidades, pero también creo que tenemos que precisar el objeto de esta investigación, porque no es ni la ley de identidad de género ni el reglamento del país el que está generando que tribunales de justicia tomen una u otra determinación, sino que son los tribunales de justicia en el ámbito de su competencia. Eso es todo, presidente. Gracias, diputada Schneider. Diputado Chal. En el orden correcto, presidenta, porque nunca podemos perder la humanidad. Primero agradecerle que usted venga hasta acá y esté disponible a dar un testimonio abierto. Eso tiene que ser lo primero que nosotros como diputados tenemos que hacer, porque nuestro deber de representarlo a usted y a todos es conocer sus casos y ver cómo esos se ajustan o no se ajustan a lo que uno quisiera para ver si hay que hacer cambio legislativo o si hay alguna contravención. Entonces, primero yo quiero agradecerle a usted la entereza que tiene de en el fondo exponer su situación tan compleja. Yo, presidenta, porque, a ver, obviamente yo me imagino que aquí lo que interesa es hacer preguntas. Mi sensación es que esto produce en muy poco plazo, además, en muy poco tiempo. Una de las tres platas, presidenta, del programa acompañamiento es precisamente la pata educacional, donde a iniciativa de instituciones de educación, directores, unidades psicopedagógicas, en fin, se reclama la posibilidad de ingresar a una persona, incluso en contraposición a la voluntad de sus padres, que se les presenta como padres objetores, porque esa es la expresión que se emplea, al programa acompañamiento. Entonces, a mí me parece que no es que solo esté dentro del marco, es parte de los temas. Lo que pasa es que, y con esto termino, nosotros no podemos cometer el error, presidenta, de mezclarlo todo, porque si no se empieza a enredar. Pero yo creo que en algún minuto hay que hacer una sesión especialmente dedicada al programa de acompañamiento en una de sus tres dimensiones, que es la dimensión educativa. Y ahí, a mí, por supuesto, que me interesa saber cuántos casos hay de derivaciones desde los establecimientos educacionales, si esos casos han derivado en que esos padres que legítimamente... Mire, hay una figura, y con esto termino, de una institución que se llama el derecho al tiempo, que es que la gente pueda tomarse su tiempo en llevar adelante estos procesos. Aquí hay una cosa como intempestiva, además muchas veces motivada por organizaciones no gubernamentales que tienen interés en estas cosas, que provocan procesos contra el tiempo, contra los desarrollos normales de temporalidad. Entonces, cuando usted me dice que esto ha durado tan poco, ahí yo me doy cuenta que el concepto del derecho al tiempo, a los procesos, a ir acompañando, porque, y con esto, acompañamiento, todos lo entenderemos, pues, queridos colegas, como un proceso de compañía, no de intromisión, no de Entonces, ahí yo creo que hay cuestiones interesantes que discutir, que las discutiremos, y ahí efectivamente la ministra podrá decir esto no me toca tanto a mí, las discutiremos a propósito de otra dimensión de esta comisión investigadora, que es precisamente la dimensión del Ministerio de Educación. Así que yo le agradezco y ojalá me pueda contar o reiterar el breve plazo que esto ha tenido, que a mí por lo menos me resulta extremadamente hostil, por llamarlo de alguna manera. Gracias, sí, presidente. La palabra al diputado González y luego la diputada Romero. Diputado Schubert, y después le vamos a la diputada Muñoz, y luego va a concluir. Mira, voy a decir que vamos a invitar al... Bueno, concluye primero usted y después vamos a alcanzar a dos invitados. Vamos a tener que dejar a los próximos dos. Después va a venir el que sugirió la diputada Schneider, para que sea equilibrado, insisto, porque esto creo que no lo podemos tratar tan a la rápida. Francamente, debemos darnos el tiempo para escuchar de manera muy tranquila y con todas las preguntas, respuestas dentro de un marco... Ya lo hemos dicho aquí, hay que mantener el respeto a las personas, le agradezco nuevamente que esté, pero no podemos estar a la rápida y tenemos que nutrirnos y escuchar. Si estamos en un tema que es muy, muy complejo también, y ahora estamos justamente en la parte más, dimensión más humana, y creo que hay que darle el tiempo también a ambos posturas, digamos. Así que tiene la palabra. Gracias, presidente, comparto con usted que hay que darse el tiempo para escuchar, y aquí no se puede vetar a nadie, sino que poder escuchar y humanizar, como señaló mi colega. Yo tengo una pregunta bien, bien puntual, agradecer que usted está acá. Usted hablaba de una depresión, de alcanzar a escuchar de su hija.
Yo quiero saber su opinión como padre. Esa depresión, ¿de dónde deriva? ¿Deriva de la oposición paterna o deriva de la misma transición? Eso no me quedó claro. ¿Cuál es la mirada que usted tiene como papá frente a ese punto donde usted lo señaló que su hija está actualmente, incluso le acabo de escuchar, ¿sí?, que tiene una depresión? Esa es mi consulta, presidenta. Gracias. Gracias, diputado González. Tiene la palabra la diputada Natalia Romero. Sí, muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Agradecer a Orlando que participe con nosotros hoy día. Aprovechando, Orlando, que nosotros estábamos con algunas dudas, yo sé que usted pudo escuchar la exposición anterior, preguntarle hoy día si es que tiene usted conocimiento, ¿no es cierto?, de cuál es el tratamiento que está recibiendo su hija, cuáles son las atenciones, si estas atenciones se dan, si su problema de depresión está siendo visto por algún dispositivo de salud pública, si ha recibido la atención, si está dentro del programa, si ha funcionado en definitiva la institucionalidad respecto de las atenciones que ella tiene que recibir. Muchas gracias. Gracias, diputada Romero. Tiene la palabra la diputada Muñoz. Gracias, presidenta. Bueno, primeramente, valorar enormemente que esté, cierto, nuestro invitado acá, porque sé que es una situación sensible, compleja, dolorosa, todo lo que involucra, cierto, la familia y la separación de su hija, y que esté contando ese testimonio acá, también empatizar con él. Y yo quiero hacer esta reflexión, presidenta, en el sentido de que lo hice también en la primera parte donde intervine, porque me estoy llenando, cierto, de mucho dolor y de muchas complicaciones frente a la situación de cómo el Estado está judicializando a las familias, los vínculos, la separación de los padres hacia sus hijos. Yo creo que ese no era el espíritu, ¿cierto?, de cómo se ha avanzado en la política pública del ámbito de la infancia. Entonces esto nos está, yo creo, complicando a todos, y cómo vamos a revertir esta situación. Yo creo que hay hartos temas que hay que ir revisando, evaluando, cómo aterrizaron las leyes, cómo están aterrizando los reglamentos en el ámbito educacional, en el ámbito salud, entre tantos otros. Yo creo que más que nada hacer una reflexión a esto y empezar a ver, ¿cierto?, con un diagnóstico más, más crudo, más duro de lo que estamos viendo, ¿cierto?, pero cómo ahora enmendamos el rumbo para procurar que esto no... Porque la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y debe cuidarse, resguardarse, protegerse, mantenerse siempre unido para que la sociedad crezca saludable, presidenta. Más que nada quería hacer ese punto. Y lo otro, también hacer una... Más adelante yo sé que también se van a venir, nosotros lo planteamos en el primer... se planteó también en la primera sesión de que va a haber alguna instancia de ir a una visita inspectiva. Yo creo que de que vayamos como comisión también a terreno, yo creo que también eso es importante también verlo más adelante, presidenta. Era un punto que quería también colocar. Gracias. Gracias, diputado Muñoz. Diputado Schubert, un minuto y medio, por favor. Gracias, presidenta. Don Orlando, buenas tardes, muchas gracias por estar dispuesto a venir acá. Me imagino que no es agradable, pero es muy útil para nosotros. Así que le agradecemos a usted y a las otras personas que van a venir también después, el que se tomen la molestia de venir a esto, a explicar acá. Yo, la verdad es que había oído casos así en Europa, no, nunca pensé que algo así estuviera pasando en Chile hasta ahora, y me imagino, y yo no sé qué harían sus zapatos, hasta qué estaría dispuesto a hacer, y yo solo le preguntaría, para precisar lo que usted señaló, si esa decisión es definitiva o es transitoria. ¿Es una especie de medida cautelar del tribunal? ¿Va a cambiar si es que ocurre algo? ¿Tiene un plazo o es así para siempre? Y si usted puede explicar el tema del consentimiento, sin este, porque ha sido un tema acá. O sea, es decir, si a usted se le preguntó y cómo se consideró lo que usted opinaba, que por lo visto usted señala que usted no estaba de acuerdo, pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Usted trató de explicar qué le dijeron, qué instancias tuvo para usted plantear lo que usted pensaba, etcétera? ¿Quién derivó este caso al tribunal y terminó en tribunales, y cuál es la causal legal? Y digo quién derivó porque aquí se acaba de hacer un comentario como que aquí en tribunales es otro asunto totalmente aparte. Claro, pero eso nace de este programa, nace de aquí, nace de esto, que no sé todavía cómo, porque insisto en la pregunta, la norma habla de cambio registral, no sé cómo el cambio registral terminaba en esto, pero nace de este programa. Entonces, si usted nos puede señalar si esto tuvo algo que ver con que usted termina en tribunales. Muchas gracias. Diputado Kaiser, un minuto, y luego... Don Orlando. Muchas gracias, presidenta. Una consulta, porque tengo entendido que muchas organizaciones, personas, etcétera, participan de todos estos procesos. De hecho, son todos financiados
con recursos públicos, la inmensa mayoría de ellos. Incluso después lo que son las medidas de, ¿cómo se llamaba? Reconciliación familiar, cuando han sacado a un niño de la familia y lo traen de vuelta a la familia. O sea, primero hacen el daño, después se supone que van a corregirlo. También todo financiado con recursos públicos. ¿Cuál es su impresión respecto de todo el sistema, así como usted lo observó, y respecto de lo que son, no es difícil hablar de motivaciones, pero la dinámica dentro del sistema y que lo llevó entonces a usted, en este caso, a perder a su hija? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra 3 minutos dentro de lo posible. Gracias, presidenta. Esto en realidad es un terremoto. Es un terremoto porque te enfrentas, primero que nada, la decisión de un psicólogo, ¿ya? Que no sé bajo qué condiciones él hace exploración en mi hija, vaya. No sé si hizo un análisis clínico de ella o se dedicó al tema pedagógico. No tengo idea cuándo, en qué minuto sobrepasó ese límite y en qué minuto escarbó un poco más allá o ahondó un poco más en los problemas de ella. Porque yo no le he contado, les conté la historia hace la rápida. Yo fui papá soltero, me traje mi guagua de otro país con 3 años, la crié yo. Entonces, hemos estado transitando juntos hasta el 2003, que ocurrió esto con el psicólogo, que no sé en qué minuto. Bueno, ella a todo esto estaba ingresada en el programa PIE, por si acaso, ¿ya? Tenía un programa especial ahí, estaba ingresada. Y imagino que por esa área, ella fue quien terminó en las sesiones con psicólogo al colegio. Y lo que más me asalta la duda es en qué minuto mi hija, que pasó a ser una adolescente, que en la casa tenía una vida, bueno, la casa en realidad era lo cotidiano, en su dormitorio, a veces estaba con nosotros viendo televisión, redes sociales, y llega un punto, hay un quiebre en el 2024, en mayo del 2023, que de verdad era no conocer a la persona que ya empezó a llegar a la casa, más depresiva. Después que me hacen llamar del colegio para el tema de la transición, ahí me empieza a hacer match más o menos qué puede estar ocurriendo con ella. El psicólogo me preguntaba si no había notado en ella una depresión previa. Le dije que, o sea, más allá de los cambios que puede tener un adolescente, más allá no notaba signos, ¿no? O sea, no veía una niña que estaba llorando, no la veía depresiva, muy introvertida, no, la rutina normal de una casa. Pero sí cambió después de que ella empezó a tener estas reuniones más sostenidas con el psicólogo del colegio. Entonces, yo me preguntaba, junto a mi señora, ¿en qué minuto este psicólogo cruzó ese umbral de lo pedagógico o de lo educativo, que debería ser su ámbito, al tema clínico? Porque cuando yo tengo una entrevista con él, sabía muchas cosas de mi hija que le habían pasado, que ella le había contado. Entonces, yo creo que en algún minuto él puede que sea afirmativo en el tema del cambio de género, porque me insistió mucho en una de las entrevistas, que la segunda o tercera entrevista, no recuerdo bien, insistió demasiado en el tema de la transición de género, que tenía que reconocer la transición de género a mi hija. Yo le hice mención, le dije, oye, si tú ves muy mal a mi hija, ¿por qué no la derivamos aprovechando que estamos en un aparato público, aprovechemos de llevarla al CESFAM? Me hizo hincapié en que no, que lo viera yo de manera particular. Insisto, me dio menos de un mes y medio, que estuvimos 2 o 3 sesiones, cada 2 semanas, una cosa así, no sé si a la tercera me insistió, así que la había llevado yo de manera particular, le insisto que no, le dije, no, sé que yo este tema lo estoy viendo con mi hija, lo estoy conversando con ella, veo que pueden causar el tema, pero yo que me baso en eso, que puedo conversar con ella este tema de la transición, o sea, de hecho conversé con mi hija, oye, date un tiempo, la adolescencia es súper bonita, puede hacer un millón de proyectos por delante, pero no, en el colegio insistieron, al menos el psicólogo estaba muy enfocado en que yo le reconociera su cambio de género, muy, muy enfocado. De hecho, tuvimos roce en algún minuto, le dije, ¿sabéis qué? No, yo prefiero 1000 veces darle más vuelta a este tema, porque tengo hijas menores en mi casa, y ya había aplicado en una segunda sesión con él, yo ya había llevado el tema, entonces para mí y las niñas fue muy, muy, muy complejo. Entonces, aborté ese tema, igual quedó algo en el fondo en la casa, ya se había tocado el tema, mis hijas menores estaban ahí con la duda, e insisto, pero fue del psicólogo del colegio donde fuerza de cierta manera este tema de la transición de género. Lo forzó, o sea, no tengo otra manera. Imagínate, esto comenzó en mayo, cuando me llaman para el cambio de tu nombre social, y ya en noviembre yo ya estoy metido en un tribunal de familia. Así de express.
¿Y actualmente está en qué condición usted con respecto a su hija? Llevo 8 meses sin ella, porque en febrero, en tuve una medida cautelar con carabineros fuera de mi casa. O sea, como que el no reconocer a mi hija era una situación más allá de lo grave. O sea, tuve 2 meses de carabineros yendo a mi casa todas las semanas. Incluso en febrero, que tuve la última audiencia en tribunales, el carabinero estaba en mitad de la audiencia en mi casa para llevarse a mi hija. Porque las consideraciones que el informe que se emanó del colegio a través del psicólogo tenían unas características pero horribles. Yo las leí, eso fue lo otro que cometí un error, no haberme metido antes al juez judicial a ver las causas. Y a final de año, cuando los veo, estaban horrorosos. O sea, tenían violencia física, psicológica, de todo. Todos los elementos para que mi hija saliera lo más rápido, o sea, entre comillas, este tema se resolviera lo más rápido posible. Estaba todo apuntado hacia allá. Y el otro tema muy lamentable es que en el transcurso en que se me deriva OPD, en una pequeña entrevista de 15 minutos, donde obviamente el principal tema fue por qué yo no reconocía a mi hija en su transición de género. Obviamente igual opuse resistencia porque, insisto, los mismos elementos, uno como papá no pueden llamarte un día para otro y decirte, oye, tu hija cambió. Más yo que fui papá soltero. Entonces me impactó demasiado el tema y ese informe entonces de OPD se refuerza después con CDE que el tema de transición de género conmigo no iba. Eso. Ya, y solo para concluir, ¿ella no ha cambiado todavía el nombre registral? No, pero está de a poco dando los pasos porque ya se hizo el cambio de nombre, y eso cambia en el CESPAM, ya se está arreglando, se está cortando su pelito. Pero llevo 8 meses sin ver, o sea, 8 meses ya fuera de la casa, aún no ha hecho terapias hormonales, aún no. Aún no. Pero me refiero a su nombre pues, del Ministerio de Justicia, o sea, el registro civil. Aún no lo hace. Está en proceso. O sea, sí, porque tengo la suerte que dentro de la familia donde está, tengo la suerte de que tenemos muchos puntos en común con la mamá que está en este minuto. Por suerte. Bueno, le agradecemos su testimonio. Hubiésemos seguido hablando más, pero lamentablemente el tiempo no encuentra. Gracias, así que muchas gracias, Orlando. Gracias a todos. Bien, voy a saludar entonces a don Eduardo Rodríguez Concha y la señora María José Amenábar Figueroa. Vamos a dar 15 minutos, que es lo que nos queda para el testimonio de ustedes, entre lo que ustedes pongan y lo que vamos a consultar la diputada. Entonces, le voy a pedir que si puede, o sea, usted va su presentación, o sea, ojalá, no quiero pautear, pero con el tiempo para que pueda ver, para que sea equitativo. Vamos a hacer lo mismo que el otro testimonio al mismo tiempo. ¿Ah? Así que tiene la palabra. Amenábar. Eduardo Rodríguez y María José Amenábar. Vamos a mostrarles una experiencia de vida nuestra. Le vamos a pedir a los fotógrafos que por favor no fotografíen esto porque es una historia de una familia, ¿ya? Y después de esto les vamos a contar un poco qué es lo que nosotros pedimos. A ver, pero les quiero hacer salvedad que esto está televisado y están las fotos de los niños, van a aparecer. Sí, lo saben. Ya. Tiene la palabra don Eduardo. Tiene la visión. No traten de buscar similitudes en otros que ustedes conozcan. Al ser tan curiosa, hay pocos especialistas, se habla poco de ella y en general se esconde, aleja, asusta e incomoda. Las cifras son lapidarias. Cerca del 50% de las personas con esta condición atenta contra ellos mismos a partir de los 10 años. A los pocos años comienza, igual que todos los niños, a experimentar con los zapatos, los collares, anillos y carteras de su mamá. Todo parece normal, es parte del desarrollo de los niños. Pero a la vez comienza a rechazar juegos típicos de los niños, adaptando su uso a sus propios gustos. Así, por ejemplo, el carrito de supermercado se transforma en un coche de muñeca, el casco se transforma en una cartera, prefiere el rosado sobre otros colores. Nosotros como padres lo observamos y queremos pensar que todo es parte de su experimentación. Al principio nos reíamos, luego nos sorprendemos y empezamos a cuestionarnos. Cuando ya comienza a hablar y a desarrollar frases, de las primeras cosas que declara es: soy una niña, a los 2 años y medio.
y mirando nuestra cara de sorpresa aclara, estoy jugando. Pero dentro de él iban surgiendo preguntas y miedos al sentir que era distinto. Expresa textos como, yo tengo un problema, siempre pienso en cómo sería ser niña. O también dice, yo quiero ser una niña con el pelo largo. O, papá, yo no voy a tener barba porque soy niña. Quiere ir de princesa a los actos y nosotros comenzamos a preguntarnos si esto sigue siendo normal. Algo va pasando en su interior que intenta decirnos de alguna forma. Se sabe diferente, pero eso no le impide tener amigos, jugar, vivir feliz. Comenzamos a consultar diferentes especialistas buscando una opinión y secretamente deseando que todo lo que observamos en nuestro Borja sea parte de su experimentación y de la normalidad. Vamos al pediatra, psicólogos, psiquiatras, cirujanos, endocrinólogos, incluso alguna esotérica, buscando explicaciones, buscando respuestas. Nadie es experto, muchos no conocen el tema. De cada conversación logramos sacar algo. Hay una gama entre lo femenino y lo masculino. Cuidar su educación, pues su vida puede ser dura. En este país no hay nada que hacer con niños así, mejor reprimir. Dejarlo experimentar para que descubra su identidad. Quizás podrían pensar en cambiar de país. Finalmente llevamos a Borja a un psiquiatra que descarta cualquier patología, pero que nos dice que su identidad está poco definida. Luego una psicóloga logra diagnosticarlo con disforia de género. Y una ola de pánico, prejuicio, vergüenza, pudor y desconocimiento se nos viene encima. Luego el choque inicial, el miedo, los prejuicios y nuestro propio cuestionamiento de qué habíamos hecho mal, comenzamos a observar. Le dimos libertad en la casa para ser quien quisiera ser y tomamos muy en serio la sugerencia de que, por sobre la sociedad y nosotros mismos, Borja fuera la prioridad, sin reprimirlo y tampoco estimulando. Lo dejáramos ser. El 2015, Borja va a una psicóloga especialista en estos casos y nos enteramos que él mismo se ha asignado un nombre femenino, Emma. Nos pide ser tratado como niña en la casa, usar el pelo más largo y comprarle juguetes de mujer. Sin entender mucho todavía qué ocurriría a futuro ni cómo irían desarrollándose las cosas, comenzamos a hacernos cargo de nuestra realidad. Así nos dice, perdón, porque sé que a ustedes les costó elegir mi nombre, pero yo lo quiero cambiar por Emma. Mamá, cómprame algo, cualquier cosa, pero que sea de niña. Agradezco a Dios por mi familia, que me quiere tal cual soy. Mamá, juguemos nosotras contra los hombres. Dice, si quiero ser mujer, tengo que empezar a atreverme. El verano del 2017 es muy marcador. El viejo pascuero le regala un bikini, primera ropa femenina que no es del tipo disfraz. Y con eso se atreve a salir al mundo de Emma. Las personas en la calle lo reconocen como mujer y cada expresión de linda o princesa es un logro para ella que nos comparte con infinito orgullo. Sabemos que esto es lo que ella quiere con todo su corazón y con toda su alma. Nos pide hablar con el colegio para ser Emma en todas partes y para todo el mundo. Hemos dilatado esta transición lo más posible, esperando que esté preparada y segura de lo que ella implica. Compartimos sus miedos e incertidumbres, pero también compartimos su necesidad de mostrarse tal cual se siente y la libertad y plenitud que experimenta al dejar de actuar de Borja y ser Emma, quien siempre ha sido. A pesar de sus 8 años, de los costos que esto pueda tener y de arriesgar a quedarse sin amigos, ella quiere ser Emma, con todo su corazón y con toda su alma. Es un homenaje a la Emma, nuestra Emma, la que siempre ha sido feliz, sana, segura, amada, y rezamos para que siga siendo así siempre. Bueno, lo que quisimos plantear aquí es un proceso, ¿no? Si puedes poner dos láminas que hay aquí. Es un proceso. Lo que tratamos de explicar es que efectivamente cada familia vive esto de una manera particular, cada familia lo vive distinto, ¿ya? Y se ha conversado harto en la comisión respecto de qué pasa cuando los padres no están a favor. También está la otra parte, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno se enfrenta a esta cuestión sin saber de qué se trata partir? Y cuando se enfrenta con esto desde muy chiquitito, ¿no? En el caso nuestro, desde muy chiquititos partir y empezar a tratar de entender cómo se hace un proceso de acompañamiento
que no tiene que ver con un proceso de transformación, sino que con tratar de ponerse en el, a mirar a tu hijo y entender qué es lo que tu hijo te está diciendo. Esas son las preguntas que nos hicimos. Es un camino que nosotros queremos poner como sobre la mesa también, esta otra pata, digamos, de cómo padres mirando tratan de acompañar, ponerse en el lugar. Aprendimos en el camino que tenemos una niña trans. Aprendimos que trans y disforia no son sinónimos, que la disforia es el sufrimiento psicológico, producto de enfrentar esto socialmente e individualmente, un chico que se hace esas preguntas. Lo que estamos tratando es de tener una niña trans que no tenga disforia. Eso. No sé si... Gracias, don. Primero voy a pedir la anuencia para prorrogar por 7 minutos la sesión. Ya, puede continuar la señora. 7 minutos, María 8 minutos, porque ya perdimos uno. 8 minutos. No, yo solo quiero decir, María, que este video se hizo cuando la EMA hizo la transición social, que es que en el colegio se le empezó a decir EMA. Estamos hablando hace 7 años, no se hablaba de esto, la ley de identidad de género todavía no existía, que la vivimos juntos. A la EMA no le alcanzó la ley de identidad de género, pero para eso se hizo este video, para tratar de explicar que nosotros no éramos unos locos, y que no era que la EMA se despertó un día y dijo, ah, yo quiero ser EMA, y vamos corriendo a que sea EMA. Y luego de eso, de que le dio espacio, porque en ese minuto era muy chica para decidir, todo el mundo nos decía, pero es muy chica, pero nosotros llevamos 8 años escuchándole esto, y ni un tipo de arrepentimiento, ni de duda, porque hasta el día de hoy yo le pregunto, ¿te arrepientes? Y nos reímos un poco de eso. Cuando llegó a los 11 años, ¿qué hacíamos? ¿Esperábamos que le saliera barba? ¿Esperábamos que le cambiara la voz? Es una decisión difícil de tomar. No es fácil para los papás tomar decisiones así. Y compartimos eso. Pero en verdad era más sufrimiento para ella, si siempre había dicho que ella era Emma, había vivido todos esos años de Emma, decirle, ah, no, vamos a esperar porque a lo mejor te arrepientes, dejar que le saliera barba. Y si dejábamos que le saliera barba y dejábamos que se fuera desarrollando, revertir eso tiene costos profundos, psicológicos, físicos. Es muy difícil revertirlos después. Por eso tomamos esa decisión a los 11 años, efectivamente, de bloquearle el desarrollo secundario, que no le saliera barba, y dejarle a los 11 y darle un par de años más también para ver si con el desarrollo de sus hijos y la pubertad, qué sé yo, tal vez mostraba algún tipo de duda. No ocurrió. ¿Qué edad tiene ella ahora? Va a cumplir 16 este año y toma la hormona cruzada, porque cuando sus compañeros ya tenían la menstruación de las niñitas, seno, los hombres, no la podíamos mantener en los 11, que es lo que ocurre. Entonces a los 14, efectivamente, bueno, ella va al endocrinólogo desde los 9 y le hacen controles todos los años, muchos de los que usted nombró, de hecho, todos esos exámenes de sangre, de testosterona, qué sé yo. A los 14 decidimos efectivamente feminizarla, porque si no es dejarla como una niñita de 11 hasta los 18, es muy raro. Y la EMA ahora tiene cintura, tiene un poco, no la señora pechugona, pero tiene cintura y se ve muy femenina. Y ella es feliz con su cuerpo, y también le hemos explicado que ella tiene un cuerpo distinto. No es un error, su cuerpo no es un error, ella tiene un cuerpo diferente. ¿Por qué? Queremos que se asuma trans y queremos que vaya con la verdad de frente, orgullosa de ella misma. Nació distinta. Nosotros nos tocó esta misión en la vida de venir a contar esta historia. Eso. Muchas gracias, María José. Tiene la palabra la diputada Schneider, luego el diputado Chalper y luego el diputado Chubut. Luego el diputado Kaiser. Muchas gracias, presidenta. Agradecer por su intermedio el testimonio de los padres aquí que pudieron mostrarnos la historia, una historia muy personal, la historia de su hija, la historia de su familia. Y yo me quería detener en una reflexión más que en una pregunta, pero es que creo que muchas veces se reduce el cambio de identidad de género al procedimiento formal la rectificación de la partida de nacimiento o al acceso de tratamiento hormonal o a cualquier otro procedimiento que busca formalizar un proceso que es mucho más complejo.
precisamente el proceso de descubrir la identidad de una persona trans es un proceso largo, es un proceso complejo, es un proceso delicado, es un proceso que asimismo requiere empatía y comprensión, tal como ha mostrado, creo yo, esta historia, este testimonio. Y creo que es muy importante puntualizar eso, porque a veces se piensa que es llegar y cambiar de identidad de género, cuando realmente para las personas trans, y esto está documentado en muchos testimonios, en muchos estudios, para las personas trans es realmente un sufrimiento muy largo el poder expresar esta identidad, precisamente por los estigmas, por los prejuicios, por la discriminación que existe y por lo difícil que es tomar una decisión de estas características, y lo digo en carne propia. En ese sentido, creo que es importante distinguir esos dos procesos. Una cosa es la formalización de, y digo formalización porque es llevarlo a lo formal, el cambio de identidad de género, el cambio ante el registro civil, el proceso hormonal, etcétera, etcétera. Y otra cosa es todo el proceso interno y profundo que hay de descubrimiento de la identidad. Y creo que hay que distinguir ambas cosas porque acá muchas veces en este debate se ha tratado como que cambiar de género es una cuestión que uno llega y hace en 5 minutos. Y eso no es así. Eso no es así porque hay un proceso interno que viven las personas y que es muy importante también que esta comisión creo que se sensibilice. Así que eso es lo que quería puntualizar, Presidenta, solo para cerrar la idea. De alguna manera, la autodeterminación de género es una ficción jurídica porque la identidad tiene algo de autodeterminación, pero la identidad también es un proceso de descubrimiento. Entonces creo que hay que distinguir ambos planos de la discusión y creo que eso es una reflexión importante para vertir en esta comisión. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Diputada. No, gracias. Por ahora. Diputado Chalper. Sí, gracias, Presidenta. Favor, bueno, minuto y medio. Sí, 10 menos. Ya, para que no, por su intermedio, agradecerles. Nosotros efectivamente ya nos conocimos a propósito de la tramitación de la Ley de Identidad de Género. Hay que reconocer que su testimonio fue muy influyente, especialmente en materias de acompañamiento. Y por eso esta conversación me parece tan atingente, porque, de nuevo, hay muchos puntos y me da la impresión que algunos de los puntos en algún minuto van a ser, sí, una, comillas, terapia o programa de acompañamiento. Y pongo comillas porque también eso tiene que ser susceptible de ser conversado aquí con altura de mira. Puede ser afirmativa o no. Puede, o sea, todas esas cosas son las conversaciones que aquí tenemos que tener. Y quiero que sepan que, por lo menos desde mi punto de vista, la vamos a tratar de hacer con toda la rigurosidad y seriedad que un tema como este exige, porque yo quiero transmitirle lo siguiente. Una cosa son los testimonios en particular, que usted sabrá, hay casos como el suyo, y otros, en cambio, de papás que hacen un acompañamiento y finalmente su hijo o hija no persevera, y por lo tanto eso es otro escenario. Y nosotros como legisladores tenemos que ser capaces de abstraernos y ser serios al momento de tratar de hacerlo lo mejor posible. Yo a mí me persuade mucho el tema del derecho al tiempo. Usted lo decía, nosotros le hemos dado 2 años para ver cómo se ha ido dando las cosas, y yo creo que esa cuestión es fundamental. Y en lo personal, a mí lo que me preocupa, y con esto termino, Presidenta, porque siento una responsabilidad por haber sido colegislador en esa materia, a mí lo que me preocupa es que el tema hormonización, en particular en menores de 10 años, sin un programa de respaldo, en contra de una vía clínica, ya tiene una dimensión que, entiéndame, tiene que ver con si ha habido un mandato legal bien construido para hacer lo que se hace. Y después, y con esto termino, es si el PAIC contiene o no contiene elementos sustantivos suficientes para ampararse la Ley de Identidad de Género. Y yo jurídicamente, lamento tener que ponerme sobre los abogados que somos una lata, pero jurídicamente creo que hay problemas complejos desde el punto de vista de la responsabilidad legal, ¿se fija? Así que le agradezco su testimonio. Muchas gracias, diputado Chalper. Tiene la palabra el diputado Chuber. Muchas gracias, Presidenta. Voy a ir muy rápido. Agradecerles a ambos su tiempo, también el venir, igual que en el caso del señor Orlando, y contarnos esto que lo explicaron, y es algo muy íntimo, así que se agradece que lo expliquen y de la forma en la que lo han hecho. Nos sirve nuevamente para la discusión que estamos teniendo. Yo solamente quería decir algunas preguntas. En el caso de ustedes, ¿forman parte del programa PAI? ¿Este tratamiento, tanto la asistencia como las hormonas, es del sistema público o están en un sistema privado? ¿Estaban en conocimiento al momento de iniciar los procesos hormonales con total a cabalidad con los efectos secundarios tanto de las primeras hormonas que atrasan la pubertad como las hormonas cruzadas? ¿Esa información o esa impresión que ustedes tenían respecto de las hormonas cambió con el informe CAS? ¿Han tenido acceso al informe CAS? ¿Les cambió esa percepción? Y por último, usted, en un momento usted dijo, doña María José, que tuvimos que tomar una decisión y que fue muy difícil. Pero ustedes tomaron una decisión. ¿Han pensado qué ocurre si luego, siendo adulta, esa decisión se revierte? Porque en el fondo ustedes acompañaron este proceso, que es distinto a otros casos que hemos hablado donde eso no ha ocurrido. Aquí estamos hablando de unos padres que sí acompañan el proceso.
¿Han pensado o qué creen ustedes o cómo, qué pueden aportar para nosotros si eso llegara a ocurrir? Porque es su hijo, o sea, todos entendemos lo explicaron. Ustedes quieren hacerlo bien, tomar una decisión que costó. ¿Qué ocurre si eso se revierte? Si sienten que eso podría tener alguna complicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por último, tiene la palabra el diputado Cáez. Muchas gracias, señora presidenta. Lo que me interesó, entre otras cosas, también un dato que mostraron en el video. Decían que era una de 10.000 personas que sufría o que se encontraba en esta situación. Bueno, una de 10.000 personas en Chile. Si nosotros consideramos que el ministerio está trabajando con 2.300 personas, eso significaría que deberíamos tener 23 millones de niños. No tenemos 23 millones de niños. Eso significa que estamos tratando a gente que no tiene disforia de género, como si tuviese disforia de género, ¿no es cierto?, a través del programa PAIC. Si efectivamente la estadística que usted menciona es correcta. Estamos sobretratando a niños que no deberían estar siendo tratados ni siendo impulsados a través del programa PAIC. Si la cifra es correcta, como la entregaron ustedes, yo no la pongo en duda. Mi consulta va en la siguiente dirección. Se sabe también que el 90% de los niños que tienen disforia de género terminan autorregulándose después de la pubertad cuando no hay intervención alguna. Cuando no hay intervención alguna, el 90% de los niños que tienen disforia de género terminan autorregulándose, es decir, entendiéndose a sí mismos en paz con lo que es el cuerpo que recibieron a través de, bueno, del proceso biológico. ¿Cómo? Eso es las asociaciones de psicología. ¿Ya? Entonces, si eso es correcto, ¿no creen que tomaron una decisión que podría haber conducido a otra dirección si no hubiesen tomado ninguna decisión? Yo personalmente creo que los padres en algunas materias no deberían tomar decisiones, ¿no? La tercera consulta, ¿tienen presente cuál es la esperanza de vida de una persona sometida a hormonización cruzada? ¿Cuántos años en promedio vive una persona que está sometida a hormonización cruzada? Tengo entendido que no son mucho más de 30 años después de la hormonización. ¿No? Bueno, puede ser que mi dato sea incorrecto. Me pueden entregar entonces informes que vayan en otra dirección. Y por último, siendo menor de edad, ¿ustedes estarían de acuerdo con hacer o permitir a su descendencia hacerse un tratamiento quirúrgico, incluso, antes de alcanzar la mayoría de edad? Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tenemos 3 minutos solamente, pero vamos a tener que concluir para que puedan dar la respuesta. ¿Sí? Tú, quería consultar, o sea, solicitarle solamente, presidenta, si es que podemos hacer la solicitud también a los diputados cuando presenten datos que puedan respaldarlos y enviar los informes de los cuales los sacan, o al menos citarlos en sus intervenciones, porque precisamente eso genera una confusión o puede generar desinformación. Muchas gracias. Bien. Gracias, diputada. Tiene la palabra don Eduardo. Sí, varias. Ya, silencio, por favor. Silencio. Continúe. Sí, ¿puedo? Silencio, por favor. Vale, pero ya. ¿Responda? Sí, responda. Respondo. Se sabe, no sé qué se sabe, habría que ver qué es lo que se sabe de la información. En realidad, la cantidad de personas trans que existen en Chile, no tengo idea. En realidad no nos corresponde a nosotros como padres tener esta información, más bien le corresponde al Estado proveer esa información. Porque es algo que también nos preguntaron cuando se estaba conversando de la identidad. Bueno, ¿y ustedes saben cuántos son? No, ni idea. ¿Cómo vamos a saber? Son papás. Eso es lo primero. Ese video se hizo hace un montón de tiempo atrás. Y por tanto, si hay otra información puesta sobre la mesa, maravilloso. Perdón, diputado. Claro. Diputado Chalper. Diputado Chalper, silencio. Perdón, diputado Cáez, ya. Que se me como. Que están los dos en la. Ya. Ya. No, por favor, no interrumpan. Voy a pedir que nadie interrumpa para que pueda don Eduardo terminar y dar la respuesta a todos. No, eso es lo que estoy tratando. No, como que la cifra oficial, en realidad, me parece que lo más oficial lo ha planteado la ministra aquí, ¿no? No nosotros. Respecto incluso de los valores, del millón de dólares por persona trans atendida, toda esa cantidad de datos yo creo que no nos corresponde a nosotros. Respecto de las preguntas relativas
así estábamos enterados de lo que esto significaba, claramente hicimos todo tipo de preguntas y leímos todo tipo de cosas a las que nosotros tenemos acceso. Conversamos largamente con psicólogos, con psiquiatras y con endocrinólogos. Claro que nos pusimos en todos los escenarios en los que nos podemos poner. ¿Qué va a pasar adelante? No lo sé. ¿Cuáles son las implicancias que esto puede tener en el futuro? Digamos, no sé, cuando tenga 40, 50 años. La verdad no lo sabemos. La ministra planteó cuáles eran lo que médicamente, y que coincide mucho con lo que nos dijo el endocrinólogo y el segundo, y la segunda opinión y la tercera opinión que pedimos. Ahora, el tema es qué haces cuando tienes una persona que se te está pagando al lado, cuando tu hijo se te está pagando al lado. Y eso no corre solo para trans. Si tú conversas con un papá de un niño que está viviendo una depresión profunda y te dice, mira, tienes que hacer esto para sacarlo de ahí. ¿Qué hace? Si esa es la pregunta, ¿qué hace uno como papá en esta cuestión? Dice, no, porque quizás podría haber, sí, lo analiza, lo incorpora, pero trata de sacarlo de ahí. Si eso es lo que hace, trata de sacarlo. Oye, es que podría haber, sí, podría haber, pero también podría ser que no hacer nada fuese peor. Fija, aquí andan, circulan cifras, oye, no sé, el 50% se autoagrede, el 80%, el 10% son los que tienen la mayor tasa de suicidio. No son los que tienen la mayor, se arrepienten, el tanto por ciento se arrepienten. Llenos de datos. Lo que nosotros tratamos de poner aquí en la mesa es, bueno, ¿cuáles son las preguntas que se hacen los padres? ¿Qué hago con él? ¿Cómo lo saco de ahí? ¿Cómo lo apoyo? ¿Cómo lo escucho? ¿Le creo o no le creo? En realidad tengo al frente a la persona que yo la veo como hombre y que me dice, ¿sabes que yo no soy hombre? ¿Y qué haces tú? ¿No te creo? ¿Puede ser? ¿No te puedo acompañar? Es difícil, es medio contrasentido común. No tiene que ver con lo que tú estás viendo, pero hay un rol de padre que cumplir. No sé qué más, si respondí, no lo sé, pero... El informe CAS, por supuesto que lo recibimos, por supuesto que nos informamos y todo, pero no hay suficiente evidencia, y la evidencia se va a tener que ir construyendo. No hace mucho tiempo, cuando nosotros partimos con esto, no existían los niños trans, no existían. O sea, venimos hablando de este tema, no sé, hace 8 años, nosotros pusimos el tema, lo relevamos y lo empezamos a mostrar. Creo que hay que seguir investigando, no digo que no, todo se puede mejorar, todo es mejorable, la medicina es mejorable, los tratamientos son mejorables, los programas son mejorables, todo se puede ir mejorando. Pero estos niños existen, no es una decisión. Y yo le pregunté a la Emma, ¿tú decidiste ser trans? Ay, mamá, ya, ok. ¿Tú elegirías ser trans? No, me dijo. Aunque en esta familia sí, porque igual hemos ayudado a muchos otros. Se inmoló, pero ella no elegiría, y nosotros tampoco elegiríamos tener un hijo trans. Es triste, ojalá que no me esté escuchando, me va a escuchar igual. Yo no lo hubiera elegido, de verdad. Pero ¿sabéis que estamos en esto? Nos tocó esto. Y no hemos tenido que educar y educarnos a otros. Partimos educándonos nosotros. Para mí no existía, no sabía lo que era. Y jamás se nos hubiera manifestado si nosotros no fuéramos tan tradicionales. Porque si fuéramos súper liberales y todo, ¿qué nos hubiera importado que esta criatura anduviera con polerón en la cabeza siempre y se quisiera pintar las uñas y se vistiera de princesa? Y que quiero que mi cumpleaños sea rosado. Nosotros no lo entendíamos. Y nos educamos. Y le creímos, hicimos un acto de fe y le creímos. Y estamos en esta. Y si nos equivocamos, bueno, ella sabe que hicimos lo mejor posible. Pero en todos estos años, 16 van a ser, te prometo que nunca ha mostrado un signo de duda siquiera. Intentó jugar al fútbol, no le resultó. No. Bien. Sí, solo para que consultaran acá el diputado, me parece, si había estado a través del sistema público o privado, está todo este... Dona, es sistema privado. Sí, todo privado. Bien. Sí, cuando nosotros partimos esto no existía, yo creo el público. Muchas gracias. Bueno, se nos ha concluido el tiempo, yo quiero agradecer la participación. Sí, perdón. Me consultaron, señora presidenta, cuál era el estudio. El estudio es Zucker, Bradley y Strensma.
Bien. Para que quede en el acta entonces cuál es la fuente de mis afirmaciones. Muchísimas gracias, señor presidente. Agradecerle la participación tanto a Orlando como a usted y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.